Bueno, ¿se escucha ahí? Perfecto. Buenos días, bienvenido Joan, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes. También a las personas que nos están siguiendo por YouTube. Bueno, para mí es un gusto que el día de hoy tenemos en México, en la UNAM, a Joan Martínez Allier, que como tal vez muchos de ustedes sabrán, es una persona muy importante en el ámbito de la ecología política y de la economía ecológica, del pensamiento ambiental crítico, y que ha sido fuente de muchas articulaciones de pensamiento también para América Latina. Entonces, bueno, es un honor tenerlo acá. Con la parte formal de la presentación, bueno, Joan Martínez Allier es catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido investigador en diversas instituciones de investigación europeas y de las Américas, como en Oxford, en Flaxo Ecuador, en Unicamp en Brasil, en la Universidad Libre de Berlín, en Stanford, en la Universidad de California, California Davis y en Yale University. Bueno, Joan Martínez Allier empezó su trayectoria con estudios agrarios y de historia ambiental y después ha trabajado, como ya les contará, en la economía ecológica y haciendo el puente importantísimo con la ecología política a partir de su proyecto Atlas Global de Justicia Ambiental. Un proyecto que ha sido financiado por diversos financiamientos de la Unión Europea. Y que también bueno, eso después le permitió ganar premios muy importantes como el premio Balzan en 2020 y este año el premio Holberg por su trayectoria en economía ecológica, ecología política y justicia ambiental. Y bueno, particularmente Joan nos va a contar sobre su más reciente libro que está por salir en inglés en unos días, que se llama Tierra, Agua, Aire y Libertad. Esperemos que se publique en español también próximamente. Pero bueno, va a ser muy interesante escuchar sobre su libro porque es un título que además está retomando las consignas de los movimientos revolucionarios del siglo XIX y XX, agregando la dimensión ambiental, ¿no? Las luchas agrarias son también luchas ambientales y como Joan nos contará, las luchas obreras son también luchas ambientales. Entonces, bueno, creo que para muchas y muchos de nosotros también es muy importante dar esta o poder escuchar de viva voz la continuidad desde su libro importantísimo, El ecologismo popular, El ecologismo de los pobres, que se publicó hace, no sé, 15 años más o menos. Y esta es como una versión actualizada, inspirada en el Atlas de Justicia Ambiental, que es un proyecto riquísimo, que ha permitido impulsar la cartografía crítica en justicia ambiental a nivel global y también impulsar investigaciones que son valiosísimas para la ecología política. Entonces, bueno, agradecerte, Joan, que estés acá con nosotros y te escuchamos con mucho gusto. Al final vamos a tener también un espacio para debatir con él. Así que adelante, Joan. Bien, muchas gracias. Yo he repartido ya unos folletos que he traído resumiendo el libro. Y ahora veo que me quedan dos solamente y quizá alguien los puede pasar o apropiarse de uno o dos. Y no me quedan más, pero si circulan, facilitará esta reunión que no es tan abundante. O sea que no es que vaya a leer esto, sino que lo voy a comentar. Esta es la cubierta del libro, que se llama así, Tierra, Agua, Aire y Libertad, y tiene un subtítulo, hacia los movimientos, mejor dicho, si existe un movimiento global de justicia ambiental, con un interrogante por ahora. Al entrar aquí a la sala he visto que el sindicato de funcionarios o trabajadores de la UNAM tiene el lema Tierra y Libertad. Realmente no lo inventaron acá, sino que viene de Zapata, pero antes viene del anarquismo español, que lo pasó a Flores Magón, más o menos. No vamos a discutir esta historia,
y que viene de Rusia, de hecho, de Rusia y del este de Europa, movimientos de los Narodniki que usaban la consigna Zemlya i Volia, quizá alguien sabe más ruso que yo y lo puede pronunciar mejor, y que se usa también en Serbia, en Croacia, en todo el este de Europa, se usó, digamos, antes de 1917, un poco también después en algunos países. Tierra y libertad. Yo le he añadido agua, porque es obvio que incluso en Morelos, en la época de Zapata, combatiendo los ingenios azucareros, el agua era un tema importante. Y el aire, no solo por los molinos de viento, como existe la controversia ahora en el Istmo de Tehuantepec y en otros lugares del mundo, que Sofía Ávila precisamente ha escrito sobre esto, alrededor del mundo, conflictos sobre energía eólica, sino además le he añadido el aire por esta razón, pero también porque si no tenemos aire puro para respirar, pues da lo mismo el dinero que tengamos, que nos vamos a morir rápidamente, ¿no? Y no es ninguna broma, digamos, le pasa a bastante gente que sufre de contaminación ambiental aérea. Tal vez el cambio climático incluso se podría poner como un tema no del aire, pero sí de la atmósfera, ¿no? Un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. Voy a empezar con esta proyección de algunos casos de México de conflictos ambientales. Y esto, si ustedes, los que lo tengan delante de sus ojos, van a las páginas que he repartido, verán que en el libro, el capítulo 18, es sobre Mesoamérica y el Caribe, conflictos pues en Centroamérica, en México, aunque Mesoamérica se acaba por Zacatecas, pero también hay conflictos en todo México, en el libro, y que es uno de los capítulos, de los 30 capítulos del libro. En este libro hay capítulos sobre geografías concretas y este sería como un resumen de este capítulo. El capítulo también es un resumen de todo lo que pasa en México o en Mesoamérica. Hay muchos más conflictos ambientales de los que se ha podido poner en el libro o incluso en el Atlas, ¿no? El libro es un resumen del Atlas y el Atlas es un resumen de la realidad, porque en el mundo hay, yo creo que decenas de miles de conflictos socioambientales. Algunos son históricos, como veremos, otros son actuales, otros son, se están ahora, como hace pocos días, 3 días, cerca entre Jalisco y Tolima, ¿no es verdad? En Peña Colorada hubo uno de los muertos que tan habitualmente se dan en México, o sea, activistas asesinados, ¿no? Higinio de la Cruz se llamaba, por un tema de minería, de talamontes, etc. A veces digo, cada vez que vengo a México, yo he hablado ya alguna vez en esta sala hace unos años con Enrique Leff a mi lado, y justo cuando yo estaba esta vez, otras veces que he venido, sucede que hay algún asesinado o asesinada, ¿no? Asesinada como Bertha Cáceres en Honduras hace 7 años, o Betty Cariño, que la voy a mencionar después, porque México es uno de los países en que más activistas ambientales del ecologismo popular son eliminados físicamente. Pero no es una característica únicamente de México, es un tema universal. Claro, en unos países más que en otros, ¿no? Hay países más violentos en general y donde también, por tanto, se eliminan, se matan a activistas ambientales, pero también a otras personas. Y por esto yo creo que el tema es, lo importante no son los que matan, sino los que se atemorizan, los criminalizados, los que van a prisión y las que van a prisión, muchas veces son mujeres. Y esto por esto en el libro, en el capítulo 4, se llama Mujeres Defensoras Ambientales, ¿no? Women Environmental Defenders,
que han sido muertas alrededor del mundo y que es un trabajo colectivo, como lo es el libro y el Atlas. El Atlas tiene más de 100 colaboradores al menos, ha tenido y tiene. Y este capítulo es un capítulo transversal donde aparecen pues diversas, como 25 o 30 mujeres con su nombre que han sido eliminadas físicamente por su actividad ambientalista. O sea, y en el libro pues hay capítulos geográficos sobre lugares concretos y otro, o más concretos, que el primero, el capítulo del libro sobre Japón, por ejemplo, ¿no? Continúa a Filipinas, luego a China, y luego hay África, y finalmente acaba con muchos casos de América Latina, pero también hay capítulos transversales, y este de las mujeres asesinadas es uno. Veamos pues algo para empezar sobre el porqué de tantas protestas ambientales. Bueno, no podría decir que es la mala gobernanza. Aquí te habrás traído algunos gente de ciencia política, quizá, o que tienen este enfoque, ¿no? Que si hubiera una mejor gobernanza social, se podría evitar los conflictos ambientales. Hay quizá algún economista, aunque seguramente hay pocos. Yo tiendo a repeler a los economistas hoy en día porque saben que soy un economista arrepentido y economista ecológico, pero alguno habrá, o todo el mundo habrá oído hablar de externalidades, ¿no es verdad? Y dirían, bueno, si se compensara por externalidades negativas, los conflictos podrían ser solucionados. Así pues, una visión desde la ciencia política, la sociología sobre la gobernanza, si hubiera más participación ordenada, mesas de diálogo, todas estas cosas, que no estaría mal si existieran realmente, y también el enfoque economicista, ¿no? De compensar económicamente por externalidades. Los que tengan el folleto delante de suyo verán que el capítulo de China, que es el capítulo 6, dice China, política, ecología política con características chinas, porque a China les gusta mucho decir que su socialismo o su capitalismo, no estoy seguro, es con características chinas. Y su ecología política también, sin duda, ¿no? Y pone un subtítulo, límites a la ecocompensación, porque en China es muy corriente que se pague a los damnificados y que con esto, y un poco de la policía también que intervenga, se consigue una paz social. Mi interpretación de los conflictos ambientales es distinta. Mi interpretación es que el metabolismo de la economía es tal que continuamente aumenta el uso de materiales y de energía que se buscan en las fronteras de la extracción. Fue Wallerstein en su historia mundial, ¿no? Y los que le han seguido después, como Jason Moore, por ejemplo, que usan mucho este concepto de commodity extraction frontiers, fronteras de la extracción de mercancías. Jason Moore tiene este primer libro de los que ha hecho sobre Potosí, que fue claramente, y Zacatecas podría haber añadido, o sea, fronteras de la extracción de oro o de plata, como Minas Gerais en Brasil, que era oro, o acá en Zacatecas, que fue plata, ¿no? Y fue, claro, si uno mide esto en toneladas, da risa hoy en día, porque son unas pocas toneladas de plata. O miles de toneladas de plata que fueron exportadas, ¿no? Pero no da risa cuando uno piensa primero en, por ejemplo, en los mitayos con trabajo forzado que se morían afogados por el mercurio o por los abusos en Potosí o algo aquí parecido. Y también no da risa si uno piensa en el papel de estas commodities en el comercio mundial ya en la época, ya en el siglo XVI, en el comercio con China, por ejemplo. Todo esto pasaba por España rápidamente o por Castilla, iba a parar a Amberes, ¿no? Y luego se exportaba a su vez a China y financiaba el comercio de preciosidades chinas.
O sea, porque sea poco no es poco importante, como hoy en día, por ejemplo, el niobio o el coltán o estos metales de la, o el litio, ¿no? De la transición energética. O sea, que la historia importa actualmente y este concepto de fronteras de la extracción de mercancías para mí continúa siendo muy importante. Y lo que sabemos hoy es cuantificar esto pues en toneladas o en el caso de la energía en toneladas, pero también en su equivalente energético del carbón, del petróleo o del gas que se está extrayendo. Y esto continúa siendo relevante, incluso aunque la economía mundial dejara de crecer, o sea, decreciera un poquito, como sería buena idea que decreciera en los países ricos. Sin embargo, piensen en el carbón, el petróleo y el gas. Se queman, ¿no? Se queman para producir electricidad o en unas fundiciones para hacer acero, ¿no? Con carbón y con hierro, pero sobre todo van para electricidad, en centrales térmicas de carbón, por ejemplo, y todo lo que se quema hoy o mañana o este año ya no se puede quemar otra vez, por la segunda ley de la termodinámica, si quieren, que se podría llamar la energética, ¿no? Se llamó termodinámica porque descubrieron que termo quiere decir calor y dinámica fuerza, y como había equivalentes en el siglo XIX, hace 1850, es cuando se empezó a hablar de termodinámica y de entropía, es decir, toda la energía que se disipa, digamos, ¿no? Como decían en la época, ya usaban la palabra disipación, gente como Clausius o Thomson, ¿no? Alias Lord Kelvin, ¿no? Y otros alemanes o escoceses o ingleses de la época que enunciaron estos principios. Todo el mundo sabe que tú, si por ejemplo haces un, hierves una olla, ¿no? Para hervir frijoles, se hierven los frijoles, ¿eh? Y luego se fríen. Bueno, nos dejamos el frito para el refrito para mañana. Hoy solamente pensamos en hervirlos, pues una vez han hervido, bueno, el agua allí todavía está caliente, pero cae más fría. O sea, tienes que añadir agua y sobre todo, que agua es abundante relativamente, tienes que añadir otra vez lumbre, fuego, ¿no? Del gas o de carbón o de leña, de biomasa, de leña que se queme, o de petróleo, ¿no? De fuel, para que tener otra vez frijoles hervidos. La energía se disipó. Esta experiencia doméstica la ha hecho la gente desde hace siglos y siglos sin saber nada de las leyes de la termodinámica. No hace falta saber esto para saber que la energía se disipa. Aquí he puesto la portada del la cubierta del libro de Georgescu Regen del año 71, 1971, la ley de la entropía y el proceso económico. La palabra entropía se había introducido 100 años antes a la física, más hacia 1860, 70. El libro este es de 1971 por un famoso economista de esos años, que no le hicieron mucho caso. Le hacían caso por otras cosas que había escrito, pero no por esta. Y hoy sabemos, por ejemplo, que de los 100 mil millones anuales de materiales que entran en la economía por año, estas cifras son de hace pocos años, ahora bajó con la pandemia y ha vuelto a subir, serán 103 o 104 mil millones. O sea que repartido por 8 mil millones de personas que hay más o menos ahora en el mundo, toca como a 12 por persona, ¿no? Pero no todos por igual, ni mucho menos. Piensen bueno, piensen en mí, que he venido en avión aquí, ¿no? El avión estaba bastante lleno, pero claro, ya he consumido más de energía en 12 horas de que la mayor parte del mundo consume en un año, para decir la verdad. Y he producido más dióxido de carbono al quemar este queroseno del avión que una persona pobre del mundo quema, o sea, emite en un año.
de estas 100.000 millones, giga, aquí pone gigatonas, ¿no? Giga quiere decir 1.000 millones, menos de 10 se reciclan, o sea que 90 y pico no se reciclan. Aunque nos mantuviéramos a este nivel, a 100.000 millones por año, 12 toneladas por persona, ¿no? 12 toneladas por persona, es un montón, ¿no? 12.000 kilos por persona y año, es mucho peso cada día. Pues aunque nos mantuviéramos, habría que ir a buscar nuevos materiales de energía porque no se reciclan. Y de ahí mi explicación así. A veces digo materialista vulgar, ¿no? Materialista vulgar de por qué hay conflictos ambientales. Bueno, ya sé que mucho depende de la política del país en cuestión o del tipo de material que sea, ¿no? Por ejemplo, es más probable que haya un conflicto, por ejemplo, en Europa ahora, si se quisiera hacer una central nuclear para hacer electricidad, que si fuera una central de gas. Licuado, ¿no? Que además es bastante eficiente y que la gente está más acostumbrada a verlo, ¿no? O sea que el conflicto sería de alguna manera, dependería del tipo de mercancía, de material que se está usando para hacer electricidad, ¿no es verdad? Y sería, seguramente habría este ranking nuclear más conflictivo, por ejemplo, en Alemania hoy en día, y carbón bastante conflictivo y en cambio gas, que queman gas en una central que tiene dos ciclos de gas, ¿no? Pues sería menos conflictivo. Entonces, se congeló esto. Creo que ahí, ¿no? En la flechita. ¿Qué? Aquí, perdón. ¿Sí? ¿Qué? Aquí. La contraparte de tanta quema de carbón, petróleo y gas, y también de biomasa, pero la biomasa no ha estado aumentando, la cantidad de leña que se quema, biomasa en la forma, por ejemplo, de etanol, de caña de azúcar para los automóviles, como usan mucho en Brasil, pues eso también entra en los combustibles que se usan. Nuevos, aunque vengan de biomasa, al fin y al cabo todo de biomasa, el petróleo también es biomasa y el carbón de hace millones de años, ¿no? Que se produjo por la fotosíntesis, igual que la leña actual, igual que la caña de azúcar o que el biodiesel de soya, por ejemplo, o de maíz que se use. Entonces, esto aquí transformado en emisiones de dióxido de carbono. Y de una parte de ellas, las emisiones de dióxido de carbono que no son absorbidas por la nueva vegetación o por los océanos y que se van acumulando en la atmósfera. ¿Con qué velocidad? Con la que implica que está mostrada aquí en el eje vertical de la concentración en partes por millón de dióxido de carbono, ¿no? Yo he visto aquí fuera en unos carteles también. Difusión del conocimiento sobre cambio climático. Bueno, la verdadera difusión empezó hace como 130 años, cuando Svante Arrhenius en Suecia y otros químicos de la época, pero él es más conocido, ya empezó a calcular esto. ¿Qué pasaría si doblaba la concentración de CO2 en la atmósfera? Cuando él escribía, no llegaba a 300 partes por millón. ¿Y qué pasaría si doblaba y qué pasaría si triplicaba? Bueno, esperamos que esto no ocurra en vida de ustedes ni de sus nietos, pero que doble, o sea, de 300 a 600 podría ser, y calculaba cuánto aumentaría la temperatura media global en la Tierra, ¿no? Y esto durante muchos años no se hizo nada políticamente y empezó en los años, digamos, 70. A haber discusiones internacionales, el panel internacional de cambio climático y luego la reunión en Río de Janeiro en 92. Vean que el año 92 esto estaba a 360 partes por millón y que ahora está llegando
a 430 partes por millón en 2 o 3 años más, y llegar a 450 partes por millón en el año 2050, 2000, digo, sí, ¿cuál estamos ahora? 2050 o un poco antes, ¿no? O sea que mi propia vida ahora, cuanto más hablamos de ello, más aumenta, digamos. Cuanto más COPs hay, más aumenta. Es decir, es una correlación espuria, ¿no? Es como cuando, si uno explica esto en clase a principiantes de ética, por ejemplo, en Barcelona uno diría, cuando más helados se consumen, más ahogados hay en la playa, ¿no? Pero claro, porque todo pasa en verano, digamos, no es una causa, es una correlación espuria. El tener COPs y esto no es tan espuria, quizá, porque realmente las COPs hablan de esto, pero no hacen nada, digamos, ¿no? Hacen unos acuerdos que son muy tenues y que luego no se cumplen, o que aunque se cumplieran, no solucionarían esto, porque hay que bajar a la mitad, por lo menos, las emisiones de CO2 para que pase algo más, en fin, que empiece esta curva, que empiece a estabilizarse y luego tal vez a bajar un poco. Y esto es algo conocido, que se ha hablado demasiado poco de esto durante cuando ustedes hacían la primaria, no les dijeron nada, quizá para no asustarles, pero tampoco en secundaria, ¿no? Incluso quizá ahora no lo explican. Debería ser como la primera clase para todas las materias en la universidad, quizá, enseñar esto, ¿no es verdad? Y luego que cada uno haga lo que quiera, pero es un tema interesante. Entonces, lo que voy a explicar a continuación sería algo más de México, pero que es como un caso, como el capítulo 18 del libro este, que tiene 30 y que está basado en Heraldas, y que mi libro se llama así, Tierra, Agua y Libertad, por lo que ya expliqué antes. Lo importante quizás es el subtítulo, Movimientos Globales de Justicia Ambiental. Y es esta la portada del libro, y perdón que está en inglés todavía todo esto. Y también tiene un aspecto, digamos, no solo descriptivo en palabras, sino también de economía ecológica, ¿no? O de ecología política, sino que también la parte iconográfica sería importante. En mi libro hay como 500, sí, como si hay 30 capítulos, habrá como 100 fotos o gente que lleva pancartas, por ejemplo, diciendo el agua vale más que el oro, ¿no? En muchos lugares de América Latina. Y el agua vale más que el oro, es una cuestión interesante que digan esto. Porque, ¿qué quiere decir que el agua vale más que el oro? A ver, voluntario. Porque depende, ¿no? O sea, si uno mide 1 litro de agua, vale mucho menos que, y pesa 1 kilo, vale mucho menos que 1 kilo de agua. El oro ahora está a $2.000 la onza. Una onza son 33 gramos, ¿no? O sea, vale muchísimo más en dinero 1 kilo de agua que 1 kilo de, un Un kilo de oro que kilo un de kilo de agua. Claro, pero el oro, podríamos decir, ha causado muchísimos daños en su extracción y en su elaboración, y para no sirve de mucho, porque al final vuelve a tierra en los sótanos de algún banco de algún país o para pagar una deuda financiera. Pero en cambio el agua sirve para que en la escala del valor de la subsistencia humana, pues vale mucho más, ¿no? Y también vale cuando llueve y riega las plantas. No podríamos vivir. Como una tercera parte de la energía solar que llega a la Tierra se usa para evaporar agua y luego se concentra, ¿no?, en las nubes, o sea, y luego vuelve a llover. Imagínense la cantidad de energía que ha servido para evaporar el agua. Bueno, una parte pequeña del agua es el agua de beber. Cuando la gente dice el agua vale más que el oro, no solo piensa en el agua de beber, piensa en el agua de regar también, ¿no? Que tal vez está contaminada. Y el agua de los ríos, el agua que en fin, que sirve para navegar también, del agua en general. Entonces, este análisis de conflictos sirve también
para estudiar el tema de la valoración de daños ambientales y criticar otra vez a los economistas, no solo porque se olvidan del metabolismo social, sino porque también se olvidan de los valores que no son monetarios, ¿no? Solo piensan en valores crematísticos que se expresan en dinero, no en valores, por ejemplo, ecológicos, ¿no? O para la estéticos, ¿no? O tal vez religiosos, ¿no? Como un Napo en los Andes, que es nevado, por ahora es nevado todavía, por lo menos de 6.000 metros para arriba, como los de acá también, que tienen ¿cuánto? 5.000 metros y algo, los volcanes todavía son nevados. Si continúa el clima tal como va, pues por debajo de 5.000 metros en el Ecuador ya no quedarán Apus nevados. Pero aparte del cambio climático, estos Apus son sagrados, por esto se llaman Apus en quechua, son sagrados por lo bellos que son y porque de allí sale el agua para regar y la gente lo sabe, etc. Por aquí, por esto, tenemos que estudiar también la iconografía y, bueno, y los documentales y todos los carteles, ¿no? Que la gente hace cuando protesta y también esta cuestión de los valores. Entonces, no sé si hablar mucho más. Sí, voy a hablar un poco más de México y de América Central y del capítulo 18 y luego podemos volver al libro y ver un poco más algunos capítulos que no estarán en el PowerPoint. Aquí son todos los puntitos de hace unos meses que había en el Atlas sobre América Central, el Caribe y México, cada uno con su color, 10 colores distintos según la commodity de la cual se trata, la mercancía de la cual agrupadas, ¿no? Azul es agua y no sé si Laguna Verde debería estar en México y tener un Amarillo. amarillo, ¿no? Quedó aquí, en fin, los colores dependen o al revés, según hay 10 categorías principales. Y en México voy a mencionar algunas. Esto ya lo expliqué hace un día o dos aquí, espero que no haya nadie repetido. Sé que por lo menos hay una persona o dos repetidas, pero creo que es una manera de entrar en el tema. Y sería, por ejemplo, hablando de Mariano Abarca, que fue asesinado pues seguramente a las órdenes de una empresa de Canadá, o en fin, vete a saber, porque creo que todavía no se aclaró el tema judicialmente, y que pertenecía a REMA. La mercancía era barita, que es un metal, un mineral que se usa para las perforaciones. El otro es el Usumacinta, que luego comentaré, las abejas con el glifosato. Este es un conflicto de que, ¿cómo lo clasificarían ustedes entre las diversas categorías que tiene el Atlas, que son lo que pone aquí en, no sé si es legible seguramente, pero pone de conservación de biodiversidad? Luego pone, no puedo leer, pero pone de minerales, ¿no? Y pone de combustibles fósiles. Y luego pone nuclear, ¿no? Y luego pone, ya no me acuerdo cuáles son, pero son 10 principales. Hasta sale el turismo, por ejemplo, ¿no? Que podrían ser conflictos en la Riviera Maya, por ejemplo, ¿no? Porque el turismo, claro, no es un indirectamente aumenta el metabolismo. Entonces, veamos también las abejas estas fueron la gente, Lady Peck, por ejemplo, ¿no? Una mujer que le dieron un premio Goldman, defendía mayas todos, ¿no? Defendían las abejas contra el glifosato que se les pone, me imagino que a la soya transgénica, ¿no? O algún cultivo transgénico. ¿Por quién lo pone? Bueno, la gente local, pero ¿quién inventó esto? La Monsanto, ¿no? Que ahora pertenece a la Bayer. Y aquí podemos hacer un inciso
de que el atlas y el libro son muy útiles para ver quiénes son las compañías extractivistas del mundo que son agentes de estos conflictos por el lado de los que los provocan, ¿no? Como el Grupo México, por ejemplo, aquí en el México. Luego hay el Pacto Ribereño, que es una historia de petróleo en Tabasco ya antigua, de protestas. Oaxaca y los molinos de viento y Bettina Cruz, una persona que fue encarcelada un tiempo, ¿no? Por protestar en San Dionisio del Mar o por ahí, donde también intervienen poblaciones indígenas, ¿no es verdad? Como muy frecuentemente pasa en el mundo, el 40% de los casos del atlas son por el lado no de las compañías, sino de los que protestan, son indígenas. Indígenas y a la vez son campesinos, y a la vez son mujeres tal vez, y a la vez quizá, ¿qué más podrían ser? Quizás son pastores, ¿no? O pescadores. Todo esto son agentes, o sea, son agentes, no me gusta, son ecologistas populares, ¿no? Ambientalistas populares. Y luego hay de hidroenergía, tres casos seguidos. Estos son una muestra de una muestra de una muestra, ¿no? O sea, en el mapa, en el Atlas, hay casi 4.000 casos. Aquí vemos algunos de México. Y México, al fin y al cabo, es un país, en plan mundial, bueno, mucho más grande que Cataluña, que es mi país. Pero, o sea, que no les voy aquí a despreciar. Es un país considerable, ¿no es verdad? Pero en plan mundial, ¿cuántos son? 200 millones de habitantes, ¿no? México. Un poco menos. Y que son, no sería ni el 2% casi. Hay 8.000 millones en el mundo. Entonces, pero hay conflictos típicos de otros lugares. Por hidroelectricidad hay muchos conflictos en el mundo. Por minería de oro también, contra infraestructuras como este Xochicuanda, no muy lejos de acá también. Betty Cariño, que era vivía en Oaxaca, pero fue asesinada por antiminera y por auxiliar a los Triqui, que era un grupo, o es un grupo indígena. Y también fue, esto es unas frases de en la jornada del día de su entierro. Cemex, que es terrible en Santo Domingo, República Dominicana, en otros lugares del mundo también, no solo porque gasta mucha energía como cualquier empresa de cementera y por tanto también usa mucha arena y grava que quizás se saca de ríos o de otros sitios y en sí mismo es un conflicto el sacar tanta arena y grava para la industria del cemento, sino que por el lado de los residuos también muchas veces usan residuos domésticos, ¿no? O industriales y los queman, ¿no es verdad? En las fábricas de cemento. Veremos un caso de México después, bueno, estos que hay aquí, Atotonilco de Tula y Huichapan, que es otro caso de residuos en Hidalgo. Luego, hablando también de agua, más represas como esta del Zapotillo. ¿Hay alguien aquí de Jalisco? Pero esto ocurre en Jalisco y hay una discusión desde hace muchos años. Zacatecas, el fracking del gas, también por el carbón hay casos de conflicto en México que no están en esta lista tan corta. También lo creo en Coahuila, ¿no? Y luego otros. Solo los dos últimos, Isidoro Valdenegro es típico de indígenas tarahumara. Tarahumara. Tarahumara, en Sonora y en el norte, y ya van tres miembros de su familia asesinados por talamontes, ¿no? Que es otra palabra mexicana muy interesante, una contribución mexicana a la ecología política global a nivel lingüístico es talamontes, ¿no? Quizá hay otras, pero talamontes porque, claro, es un poco negativo la palabra, pero existe, ¿no? Entonces, los Valdenegro estos se han opuesto
también quizá tiene que ver con narcotráfico y quién manda allá, ¿no? Quién manda en Chihuahua o en el norte. Y luego este caso de Cananea y Buenavista del Cobre, que ya tiene décadas, porque el Grupo México ha ido contaminando de vez en cuando. La última vez fue hace 3 o 4 años, un derrame en una mina de residuos, ¿no? De cobre. Y Cananea tiene un lugar en toda esta discusión porque hubo una huelga famosa poco antes, ¿no? De la revolución de Zapata, o gracias a la revolución mexicana, porque aquí encaja, como en muchos otros casos, conflictos obreros con conflictos ambientales, ¿no? Yo tengo en el libro un capítulo, que es el capítulo 20, Veinte, creo, sí, que veinte. pone Working Class Environmentalists. Les podríamos detener un momento en este capítulo, porque normalmente se dice, y ahora que se habla tanto de transición energética justa, que los sindicatos por aquí, por ejemplo, el sindicato petrolero en México, que tiene potencia, o por ejemplo en otros lugares sería el sindicato de mineros de carbón, por ejemplo, podría ser en algún lugar de Alemania hoy en día, o de Polonia, no digamos, ¿no? O en Asturias, en España, que era, y antes de la Guerra Civil, los mineros asturianos eran famosos por su militancia, ¿no? Socialista en España, y que en el 34 ya el general Franco, que es un ensayo de masacre, porque se levantaron en una protesta y hubo una huelga general en Asturias y ya hubo matanza. Total, ha habido, ¿no? Nadie podría en historia social, pensando en Inglaterra también, ¿no? ¿De dónde nace el Partido Laborista inglés? Hay un libro ahora de Tom Mitchell que dice el carbón es un mineral muy democrático, porque dice en Inglaterra, en Bélgica, en la época de que escribía el novelista Zola, ¿no? Sus libros sobre el carbón, uno que se llama Germinal, que es un nombre típico anarquista, y en Bélgica, Francia, de toda esta parte, bueno, y seguramente en Alemania también, la SPD, el Partido Socialista, algo debe tener que ver con minería de carbón o con fábricas de acero, ¿no? Y con la siderurgia. Y Tom Mitchell dice, es un mineral democrático porque de ahí salió los sindicatos ingleses y de aquí salió el Partido Laborista y de aquí salió el próximo primer ministro seguramente en Inglaterra. Yo cuando empecé a vivir en Inglaterra en los 60, estaba Harold Wilson, que era un producto de Oxford en economía. Pero se las daban todos estos de esta época de que sus abuelos habían sido mineros de carbón en el norte de Inglaterra. Bueno, dejemos estas anécdotas europeas, ¿no? De Inglaterra, que es un país mucho más pequeño que México y que no tiene tanta importancia tampoco. El hecho es que el carbón no tiene nada de democrático. Si uno mira lo que está pasando en la India ahora, ¿no es verdad? En el centro de la India, en Jharkhand, Chhattisgarh, en territorios adivasis, que quiere decir indígenas, adivasi quiere decir pueblo originario, con empresas como Adani o con la empresa nacional de carbón de la India. Arremeten allí, les echan de donde están. Estropean el bosque y tienen minas de carbón enormes a cielo abierto, ¿no? Y de China podríamos decir cosas un poco parecidas, aunque no tan, tan vistosas o tan conocidas. De China podríamos decir que el carbón está produciendo una epidemia de neucomoniosis, ¿no? Bueno, entonces hay muchos motivos por un sindicato minero chino, si existiera, o por sindicatos obreros de cualquier lugar del mundo, decir menos carbón, no protestemos por la transición energética, que de todas maneras no se está produciendo todavía porque se saca más carbón este año que el año pasado en el mundo,
pero por motivos de salud pública y de salud personal de la gente, no solo los que padecen silicosis o neumoconiosis, neumo de pulmón, ¿no? Sino por la salud pública de sus familias, etcétera, protestemos contra la minería de carbono, que se haga de otra manera, ¿no es verdad? Y contra las centrales térmicas de carbón, que producen muchas partículas que van a los pulmones de los humanos y de otros animales. Total, hay mucha vinculación por el lado de la salud entre movimientos obreros y medio ambiente. Y hay un artículo de Gretel Navas, que es una joven costarricense que ahora está de profesora en Chile y hizo un doctorado en Barcelona, y que dice, tomando el Atlas en conjunto con sus 3.000 y pico casos que tenía, veo que la jerarquía, la frecuencia de ecologistas por sus profesiones son, bueno, primero son lo que llamamos vecinos, ciudadanos y vecinos, son los más frecuentes. Segundo, casi empatados, son organizaciones de justicia ambiental, como puedan ser alguna que aquí pertenezca al GEMA, ¿no? O a MAPDER, el Movimiento contra Represas en México. Pero, por ejemplo, los que se oponían a la parota en Guerrero, ¿no? O al zapotillo en Jalisco. Estos son movimientos locales que cuando se organizan un poco se ponen un nombre, ¿no? Entonces es un movimiento que sale en el Atlas muy frecuentemente, estos nombres. Como profesión, esta profesión tan imprecisa de vecinos y ciudadanos. Luego ya vienen campesinos, indígenas, vienen pastores, pescadores, en fin, es fácil verlo esto en el Atlas que está en internet y lo pueden ver. Y ella, tomando solo casos de salud pública, le salió una jerarquía de participantes distinta. Le salió en primer lugar sindicatos, en segundo lugar obreros. Y claro, estaba encantada de la vida que podía decir una cosa nueva en el terreno de la ecología política, que cuando uno mira qué tipo de impactos hay, si uno mira qué tipo de impactos hay en el ambiente natural, pues te saldrían quizás seguramente muy frecuentemente indígenas porque se trata de muerte de pájaros, de cosas que afectan, pero también podrían salir otros casos, ¿no? Otros participantes, ecologistas, digamos, de ricos, ¿no? WWF o Nature Conservancy, ¿no? Y cuando eran casos de salud pública, le salían estos casos de que los sobre. Entonces, uno puede con el Atlas y con casos de México, podría hacer estadísticas, porque ahora ya pasan de 200 los casos de ahí en México, decir. A ver, ¿qué otros participantes les parece que podrían salir? Bueno, si miran el papelito que les di, verán que hacia el final del libro, el capítulo 4, ya dije, son mujeres defensoras ambientales asesinadas. Casos emblemáticos, famosos. Gloria Capitán en Filipinas, Berta Cáceres en Honduras. Fikile Natsangas en Sudáfrica hace pocos años, ¿no? Y otras. Y yo recuerdo ahora, pero tampoco les tengo que decir, porque en el capítulo salen 25 y las que tenemos archivadas y publicadas en otros artículos son más de 80, ¿no? Otro capítulo transversal es el 10, The World Anti-Nuclear Movement, ¿no? Muy europeo este capítulo y muy de Estados Unidos. Rancho Seco en California, por ejemplo, y otro lugar en California que no me acuerdo, que también tiene un nombre en castellano. Rancho Seco está cerca de Sacramento y Jane Fonda fue una de las que protestó más, o de las más visibles, digamos, ¿no? Antinuclear, aquí en Laguna Verde también hubo protestas, ¿no? Y en Pátzcuaro, antes de Laguna, hubo un intento de central nuclear. Y también hubo protestas, ¿no? Tal vez hay más protestas antinucleares en México. Yo recuerdo solo estas dos en todo el Atlas.
Otro capítulo transversal que viene después, el 11, es sobre conservación de biodiversidad, separando los conflictos que tenemos entre casos de conservación militarizada, o sea que para conservar un lugar donde hay tigres o rinocerontes o otros animales visibles, mamíferos por lo general, pero podría ser cocodrilos o podrías, se expulsa a la gente local, ¿no? Para simplificar lo que es más complejo. Y también hay una conservación convivial, como ha dicho Boucher, ¿no? Estos adjetivos son de Boucher, que es un sudafricano que vive en Holanda y que escribe estas cosas, en que la gente local interviene. Ayer hablaba con Sofía de esto y parece que Miguel Ángel Quevedo, que impulsó, parece, me han dicho también después de la conversación de yo, de que la plantación de eucaliptos, o sea, no me parece tan ecologista, tal vez, pero Miguel Ángel Quevedo, que tiene una calle por aquí cerca, en Coyoacán, creo, fue el inspirador, o con otra gente, creo que un Beltrán también, del conservacionismo este de plantas y animales, sin fijarse mucho en los humanos, ¿no? A veces piensan, los humanos lo que hacen es estropear el ambiente natural. Bueno, entonces, Quevedo parece que convenció también a Lázaro Cárdenas, ¿no?, de hacer parques naturales en México. Pero lo convenció diciendo, no quitaremos a la gente, sino que lo haremos con tenencia de la tierra comunal, ¿no? Como estos que hay en los pueblos mancomunados que hay manteniendo bosques en Oaxaca, ¿no? O por lo menos Víctor Toledo me llevó a ver esto hace unos 10 años ya. Espero que esto se haya mantenido. Y que vino de una lucha contra deforestación de empresas que sacan madera, ¿no? Los pueblos mancomunados de ustedes, ¿alguno hay de Oaxaca? Parece que son poco viajados, a ver. ¿Y es verdad todo esto que he explicado? Más o menos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? También salió a Oaxaca antes por el istmo de Tehuantepec, ¿no? No quiero hablar del istmo, de las infraestructuras ahora del transísmico, del Transición. transísmico, que es otra colección de conflictos, ¿no? Que habría que archivarlos, porque el Atlas es como un archivo para la historia futura también, ¿no? De conflictos ambientales. Entonces, dejemos el capítulo 11. Luego hay, como ven, capítulos geográficos, ¿no? Yo creo que el centro del mundo tal vez está en el Golfo de Guinea, porque allí, por un lado, es donde pasa el Ecuador y el meridiano este de Greenwich, ¿no? El meridiano de Greenwich es una construcción totalmente occidental, porque hay muchos meridianos, ¿no? Porque ha de ser no el de Londres, sino el de un pueblecito, imperialismo británico puro, digamos, ¿no? Pero es curioso, porque es el meridiano que le pusieron un número cero, ¿no? Ustedes están como en el 120 o algo así, hacia el oeste, o menos, no me acuerdo. Total, son números inventados totalmente. Bueno, el Ecuador también no está tan inventado, quizá el Ecuador parece más una cosa más, que es donde el planeta es más ancho, ¿no? Total, que allí, yo digo que es el centro del mundo porque allí, cuando llegó Vasco de Gama, todos que daban la vuelta al África, portugueses al empezar, allí empezaron a colonizar. A los lugares que había les llamaron la Costa de Marfil, ¿no? La Costa de Oro. Estos nombres se han mantenido casi hasta ahora. Costa de Oro ahora se llama Ghana, porque ya era mucho decir la costa, daba vergüenza después de la descolonización. Yo cuando yo tenía 20, 25 años se llamaba Gold Coast todavía. Y luego la costa de los esclavos que no le pusieron porque ya daría, pero es exactamente la costa de los esclavos, ¿no? Yorubas exportados a América del Norte y a Brasil y a Cuba y a Veracruz, unos poquitos, y que por tanto, y los esclavos dieron lugar al cultivo, facilitaron el cultivo del azúcar, ¿no?
y los ingenios azucareros, como en Morelos algunas décadas después o años después, pero mucho más en Cuba, y todo esto favoreció la revolución industrial, y no digamos el algodón en América del Norte, en el sur de América del Norte, que era, como dice Steve Becker, un historiador de Harvard, es lo que explica la revolución industrial. Hablemos claro, no es el carbón de Inglaterra y la máquina de vapor, aunque esto ayudó, y las máquinas que hicieron, ¿no? Inventores ingleses, sino el algodón barato. ¿Barato por qué? Porque le habían robado la tierra a los indígenas, porque habían importado esclavos baratos y porque exportaban esto barato a Liverpool y a Manchester, etc. Pero esto es una manera más real, me parece, más ecológica de explicar la historia. Como aquí también, ¿no? La historia de México se explica por invasión, la invasión pandémica que hubo al principio, ¿no? El descenso de la población y luego por tanto, la plaga de las ovejas, como escribió Elinor Melville, ¿no? En un libro publicado aquí en castellano por el Fondo de Cultura Económica, La plaga de las ovejas en el Valle de Mezquital, en fin, todas estas. No puedes explicar historia económica y social si te olvidas de la parte ambiental, y la historia ambiental ahora cada vez va creciendo. El próximo capítulo horizontal, transversal, digamos, temático, es el 15, que pone Sand Mining for Metallic Minerals, ¿no? Esto era lo que yo no conocía hace pocos años, y que es, por ejemplo, la minería de ilmenita para titanio o de rutilo, o de circonio, o de algo que se llama garnet, o de monazita, o cómo se llama esto, que es un mineral radioactivo. Entonces van a las playas, y también quizá pasa por acá, o quizá no, en Brasil, por ejemplo, también ocurre, y en la costa de África, en las dos costas, y en las dos costas de la India, en que van a una playa, dicen, aquí hay un metal. Por ejemplo, las dunas de Putú en Chile, es un caso que hay con mineral de hierro. Toman grandes cantidades de arena, la muelen, le ponen agua, ¿no? Y sale, benefician este metal o mineral, ¿no? Y esto se hace con gran desastre para las playas y para los pescadores que hay en las playas, ¿no? Y poco a poco van avanzando algunas de estas explotaciones al debajo del mar, en las costas, pero cerca de la costa, y por ejemplo en Nueva Zelanda tenemos en el Atlas casos y en otros sitios de minería subacuática o submarina. Esto va avanzando. Y uno podría preguntarse, ¿de quién es el mar? Bueno, el mar, la costa es del Estado mexicano, ¿no? Se supone. ¿Y de quién es la playa? Pues también, ¿no? Otro caso que hay en la playa, que no es, que en los mares, en la costa, que no están en este, en el capítulo 15, porque es sobre minerales, si no estarían en el 11, sería destrucción de manglar, ¿no? Para que esto sí que es un tema mexicano y hondureño y de toda América Central, que es destrucción de manglar para poner camaroneras, ¿no? Y bueno, los conservacionistas se oponen a esto, y también seguramente alguna gente local, ¿no? O no digamos, aunque es menos cantidad, para hoteles, ¿no? Como el señor o la señora Barceló, que no sé qué es, pero que es una familia de Mallorca que ha ganado mucho dinero con hoteles en todas partes y no ha tenido ninguna, digamos, no sé si son hoteleros arrepentidos, como yo soy economista arrepentido, porque han destruido mucho manglar. Quizá no lo sabían, pobres, ¿no? Porque en Mallorca no hay manglar. Esto empieza un poco más al sur. Entonces, otro capítulo transversal, es que lo estoy explicando, ecología política. Todo está en mi libro, casi todo. Aunque el libro acaba diciendo otros libros son posibles. Porque, por ejemplo, un libro sobre México es posible, incluso probable, les digo, que haya un libro de ecología política de México, arreglando 200 casos del Atlas, ¿no? Hay uno de Perú sobre conflictos de
Raquel Neira, publicado, Ah, está en claro. la web, lo pueden leer. Y tal vez habrá alguno así también transversal. Porque merece, cualquiera de estas cosas merece libros, ¿no es verdad? Luego, este que hay, estaba hablando de Blocadia y Justicia Climática y LFFU, movimientos que quiere decir Leave Fossil Fuels Underground. Y estos hay bastantes en el mundo. Dejemos el petróleo en tierra, dejemos. Yo hace ya el año 95, por suerte fue un año sabático. Bueno, un año sabático siempre es una suerte. Si además trabajas un poco, mejor. Y si te invitan a ir a Ecuador, que eso me pasó a mí, a dar clase en la Flaxo, es cuando estudié manglares por primera vez en mi vida. Y también con la Acción Ecológica fui a visitar desastres que había hecho la compañía Chevron, ¿no? Texaco se llamaba entonces, y fue absorbida por Chevron en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Y luego ellas, Acción Ecológica, se conectó con Nigeria, hicieron reuniones con Nimo Base y otra gente del grupo ERA, Environmental Rights Action, que combatían el petróleo en Nigeria, en el delta del Níger. Y fue todo muy dramático porque el año 95, recién cuando yo había acabado mi estancia en Ecuador, mataron en Nigeria a Ken Saro Wiwa y a otros 8 o 9 Ogonis de la etnia Ogoni que protestaban contra la compañía Shell, que estaba sacando petróleo de un lugar de manglar, de hecho, y de cultivo, y contaminando a la gente, quemando el gas de extracción, y bueno, un desastre total, donde yo casi en la práctica, digamos, aprendí de dónde venía el petróleo, ¿no? Si no, yo era un joven, o había sido un niño de Barcelona, que diciendo, ¿de dónde sale la gasolina? Diría, de la gasolinera de la esquina, ¿no? Igual que este niño proverbial, que yo dudo que exista, que diciendo, ¿de dónde vienen los pollos? Y dicen, los pollos vienen del Walmart, ¿no? ¿O de dónde? ¿De dónde vendrían aquí en México De los igual pollos? parte, lamentablemente. Peor todavía, ¿no? Pues no, los pollos no vienen. Pues yo aprendí, porque la verdad es que no lo sabía, cómo se producía el petróleo visto de cerca, ¿no? Y se produce así, se saca aquí el Pacto Ribereño en Tabasco, así se saca, se hace un pozo, se saca el petróleo, prueban muchos sitios, sacan uno, luego lo sacan, sale con agua de extracción que es súper tóxica, la botan en algún sitio o la reinyectan, que es lo que deberían hacer. Si hay gas, lo queman porque no hay mercado y lo que sobra es el gas que va a la refinería. Total, esto es algo, por esto la gente protesta en muchos sitios, ¿no? Y no son porque sean ecologistas, son ecologistas populares, ambientalistas sin saberlo, hasta que se van conectando y dicen, ah, sí, somos, por ejemplo, somos del grupo que se opone a los que estamos a favor de dejar el petróleo en tierra. Luego el capítulo este de Working Class Environmentalist, luego hay Justicia Agraria y ecología, bueno, y mi libro propiamente, que el título claramente viene del agrarismo, ¿no? Tierra y libertad, tierra, agua y libertad. Y aire, ¿no? Hay un verso de Neruda, que alguno se acordará de Neruda, seguro, pero además de este verso, tal vez sí o no, que dice, aire, no te vendas. Y continúa, yo no sé imitar a Neruda recitando un verso. Pero dice, aire, no te vendas, porque el agua ya se vendió y anda entubada y sucia, ¿no? Y tal vez le pertenece a Aguas de Barcelona, podría decir. En Chile, bien posible que sea el Sí, caso. totalmente. Se privatizó, esto no lo dice todavía. Y anda entubada. Aire, no te vendas. Y el que habla es el viento, que se tropieza con el agua en una esquina y dice, yo el viento todavía soy libre, ¿no? Todavía no me pusieron en un molino de viento en Oaxaca, De ¿no? Iberdrola. De Iberdrola, o de Gamesa, ¿no?
Entonces, tiene mucho que ver, ¿no? El agrarismo con el ecologismo. El 22 es uno que me gusta mucho porque nunca hubiera pensado que escribiría algo así sobre grupos religiosos y ecologismo popular. Aquí en México hay algo de teología de la liberación, en Brasil hay más. Por ejemplo, Leonardo Boff, que influyó, bueno, escribió, había escrito el borrador, obviamente, ya de la encíclica del Papa, que se llama Laudato Si, a la que añadió muchas cosas de cambio climático. Pero, en fin, dejando aparte estas cuestiones de quién es autor de quién, porque las encíclicas, cuando yo era joven, me decían, las escribe el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué vas a decir? En latín las escribía. Ahora el Papa este lo escribió, supongo que en argentino para empezar, y luego lo fueron traduciendo, y sale muchos temas interesantes. Yo creo que está inspirado por teología de la liberación, ¿no? Y de hecho cita a obispo, dice, por ejemplo, en un párrafo que dice, no contamines con glifosato, dice, hay que apoyar los pueblos contaminados, ¿sí? Les llama. Igual que se llama en Argentina, pueblos fumigados, dicen. Hay que evitar, hay que ayudar a los pueblos fumigados, que no sé cómo se diría esto en latín, no sé, pero el movimiento en Argentina. Pues dejando aparte al Papa y su encíclica, el hecho es que se encuentra uno conflictos donde intervienen grupos religiosos, pero en la Asia, excepto Filipinas, no son católicos ni cristianos de ningún tipo, son budistas muy frecuentemente, ¿no? En Tíbet, en Tailandia, en todas partes, ven monjes de estos budistas que se manifiestan, ¿no? A veces hasta se queman, como hacían en la guerra de Vietnam. No tenemos monjes quemados en el Atlas, me parece. Es un poco exagerado, me parece a mí. Pero que combatan y que les meten en la cárcel y que los torturen, y así sí que hay casos. En casos, por ejemplo, contra eucaliptos en Tailandia, ¿no? Y que ponían sotanas estas que llevan los monjes, de color naranja o así, se lo ponían a los árboles para decir, no pueden cortar estos árboles para poner una plantación de eucaliptos. Este bosque es sagrado, ¿no? Esto es muy interesante porque mucha gente del mundo, como los propios yorubas y el candomblé de Cuba, la santería, ¿no? Y de Brasil, pues los orixás son personajes que viven en bosques o que tienen mucha conexión con la vegetación. Y los terreiros en Brasil o en Benín, me imagino más, pues son lugares con vegetales, ¿no? Y ha habido conflictos en Bahía y en Río de Janeiro de que querían abrir calles o, en fin, autopistas y que la gente se opone diciendo, no, este es un lugar sagrado porque aquí hacemos ritos religiosos. Ya acabando, el 25 es quizá el capítulo más importante del libro porque habla del renacimiento indígena y de su conexión con las protestas ambientales, ¿no? Porque yo creo que aquí liga el metabolismo, la invasión de las fronteras de las mercancías y los lugares como en el Ártico, por ejemplo, donde han permanecido refugiados, podríamos decir, población indígena como los samis, ¿no? En Escandinavia, o otros que tienen otros nombres, en Canadá, Inuits, etcétera, o en Rusia, en Siberia. Son pocos, pero protestan porque allí llegan empresas de níquel, por ejemplo, de cobre, de gas, de petróleo hoy en día, y transporte, porque el Ártico se está abriendo al transporte marítimo y por tanto les afecta mucho y protestan, ¿no? Hay casos en juicios, por ejemplo, ahora, hoy en día, en Noruega, en Suecia, donde la Corte Suprema tiene que decir algo sobre de quién es la tierra, sobre si han ratificado o no el convenio 169 de la OIT. Entonces, los indígenas del mundo, que oficialmente son como el 8 o el 10% de la población, aunque, claro, yo recuerdo haber leído México Profundo, ¿no?
de otra vez me olvidé Bonfil el nombre, de Batalla. Bonfil Batalla, donde el tema es que hay muchos más indígenas en México de los que parece a primera vista, y que lo son, y que dicen que lo son, y que tienen sus nombres, ¿no? Porque esto de los nombres es muy importante. Por ejemplo, los jíbaros, que son otros elegantes nombres españoles, porque quiere decir perros salvajes, se lo pusieron a todos los indígenas que hay en el sur de Ecuador y el norte de Perú, jíbaros. Y en antropología todavía salía esta palabra, no hace mucho, ¿no? Y son achuar, shuar, y tienen ahora como 15 o 10 nombres propios que se han acordado que eran sus nombres de verdad, digamos, ¿no? Entonces hay un revival, yo creo, indígena en el mundo que va muy unido, quizás es un poco tardío, ¿no? Pero va ligado a una resistencia al extractivismo, ¿no? Y también es verdad, yo creo que todo esto se puede estudiar desde el punto de vista del comercio internacional, y por esto hay un capítulo sobre, para usar Wallerstein otra vez, de preciosities, como el jade, ¿no? O el oro, o los diamantes, piedras preciosas, como se llamaban, ¿no? Que tienen poco volumen y mucho precio, y las bulk commodities, que son mercancías a granel, digamos. Por esto hay estos barcos tan, ¿no?, petroleros enormes, ¿no?, hoy en día. O como este que interrumpió el canal de Suez, que no era un petrolero, pero era un barco de mercancías. O graneleiros en México, en Brasil, a los de soja les llaman graneleiros, ¿no? Y que por Argentina también bajan por el Paraná y ahora suben por el Tapajós o por el Madeira y bajan por el Amazonas. Claro, estos no son los más grandes. Los más grandes deben ser los que van a los puertos donde hay transporte más fácil de las zonas de soja, ¿no? Total, pero también hay barcos mineros muy grandes, ¿no? O sea que las toneladas que se mueven en el mundo, por barcos sobre todo, nunca han sido tantas como ahora. Estos son commodities a granel. Aquí en México la palabra commodity no se usa tanto. No, mercancía. En Argentina no se usa, cualquier niño de 5 años ha oído la palabra commodity y cómo está el mercado de las commodities y todo eso. Y en Brasil veo que también lo están usando mucho. Quiere decir mercancía, no quiere decir otra cosa, ¿no? Pero las mercancías en cantidad y hay varias cosas nuevas que están surgiendo, como esto que decía antes del niobio y el litio y qué más podríamos decir, el coltán, ¿no? Cobalto. Minerales o metales para baterías. Por tanto, hay que estudiar también las empresas, la irresponsabilidad social corporativa, los pasivos ambientales que nunca los cuentan, ahora hacen folletos a veces diciendo, mire qué bien que cuidamos el ambiente o a la gente, ¿no? Pero nunca les ponen cifras a los pasivos ambientales. Y también, como ayer decía en otro lugar, las técnicas que usan las empresas, ¿no? Por ejemplo, hacer juicios a los activistas. O bueno, o matarlos a veces, pero esto no es tan frecuente. O colaborar con gobiernos para, bueno, por ejemplo, en Filipinas hay algo que le llaman, los activistas le llaman red tagging. Tag quiere decir poner una etiqueta. Entonces, muchas veces los activistas ecologistas en Filipinas, que tal vez tienen también alguna actividad guerrillera en el sur de Filipinas, o no. Da lo mismo. Les llaman rojos, red, comunistas, maoístas de algún tipo, deben ser todavía, y que les ponen esta etiqueta y con esto el ejército los puede matar fácilmente. Por esto explica un poco la gran cantidad desproporcionada que hay de activistas muertos en Filipinas y que salen las estadísticas de Global Witness, ¿no? Entonces hay muchas maneras de actuar de las empresas para ganarse lo que llaman la licencia social. A veces por las buenas, a veces no tan por las buenas, a veces con sobornos, a veces con juicios a los activistas. Y esto es un tema que yo creo que debería estudiarse
en el Instituto de Ciencias Sociales, en el apartado empresarial, tal vez, o ecológico, o en general en las escuelas de negocios, de las cuales debe haber muchas en la Ciudad de México, ¿no? Y en la Harvard Business School, o en cualquier otra business school de estas tan famosas. Yo tengo ahora contacto en Barcelona con la Toulouse Business School, que tiene una sucursal en Barcelona, y es interesante porque quieren saber estas cosas, los profesores, ¿no? Y ya por último viene un capítulo de ciencia postnormal, que no sé si aquí es conocida, pero que se llama el propio de este instituto también, de cómo la incertidumbre sobre lo que va a pasar a veces ayuda a los activistas contra alguna, en fin, extracción que quieran hacer, o por ejemplo el caso de glifosato con las abejas en Tucumán o en Campeche. Pues la empresa seguro que decía: no matamos abejas, ayudamos a la agricultura, ¿no? Y durante un tiempo podía haber tal vez una cierta incertidumbre, creo que era bastante claro. A veces la incertidumbre está construida, ¿no? Hay un libro bien conocido que se llama Manufacturing Uncertainty, ¿no? Como ocurrió con el tabaco, por ejemplo, o con la radioactividad en pequeña escala, o podría ocurrir ahora con otras cuestiones de químicas, ¿no? De si algo químico va a hacer daño o no va a hacer daño. También hay una época en que esta incertidumbre es genuina, no se sabe. Y esto es cuando Funtovich y Rabés dicen, allí se puede aplicar esta idea de ciencia posnormal, donde la gente que interviene no son solo los expertos certificados. Hay gente, por ejemplo, con Río Tinto en Namibia extrayendo uranio y diciendo, aquí no pasa nada, ¿no? Nuestros médicos dicen que no, que todo el mundo está, y otras ecologistas para ayudar a los obreros de allá, porque es un caso también de ecologismo obrero, pues dicen, no, les vamos a pasar el contador Geiger, ¿no? Que no sabían ni lo que eran, el sindicato local, para demostrar que se están contaminando. Esto es lo que ellos llaman ciencia posnormal, resumiendo, ¿no? Cuando hay mucho riesgo, pero no se sabe exactamente, hay incertidumbre, hay urgencia en saber qué va a pasar, y ellos, Funtovich y Rabés y todos sus seguidores, proceden de la filosofía de la ciencia o de la sociología de la ciencia, y en el fondo preferirían que todo se supiera. Pero dicen, por desgracia, un poco irónico, dicen, por desgracia, no todos sabemos, aunque las empresas y el gobierno dicen seguridad total, no se apuren, no pasará nada, pues no se sabe esto. Y quizá hay gente que sigue lo sospecha porque tiene la asbestosis, por ejemplo, que habrá casos en México también, ¿no? De asbestos, de amianto. No hay alguno, no sé si están en el mapa o no, pero de fábricas de amianto, ¿no? Esto hasta hace poco en muchos sitios se hacía. En España se llamaban Uralita, no sé cómo era. ¿Cuándo? ¿En qué sexenio? Son Aquí es en estos ser términos este. depósitos de agua o tejados, ¿no? Porque era bueno, es un material que se saca, no es un metal, un material que se puede convertir en algo que tiene sus virtudes, digamos, pero que cuando se rompe contamina, ¿no? Asbestosis. Aquí hubo una época de ciencia posnormal porque esto se sabe que los que dieron alarmas fueron obreros de fábrica en Inglaterra, o una inspectora de fábrica, una mujer, una funcionaria. Bueno, ha acabado porque ya, Sí, para tener media horita sí, de... he acabado porque ya llegaríamos a la conclusión, ¿no? O al tema de población, que me interesa mucho, pero que se sale de los conflictos ambientales, del ecologismo popular. Pero si hay preguntas, también podríamos decir algo. Nunca lo había hecho hasta ahora en mi vida todavía, darle un repaso así a mi libro, y veo que da para más de una hora, digamos, ¿no? Pero que puede ser interesante. Y podría ir alrededor del mundo
en los casos que pueda hablar algún idioma que se conozca, que no es China, por ejemplo, y no es la India, porque la India es el 5% de la gente que entiende inglés más o Sí. menos solo, o con intérpretes, o quizá Google o alguien inventa que yo hablo un idioma de ustedes y sale otro idioma. Esto va a Eso llegar ya pronto. en 10 o 20 años. Y sería O si no es interesante, que ya ¿no? existe. De charlatán circulante, así, ¿no? De tema, del, y esto es una, y la, vuelvo a la pregunta inicial y acabo. ¿Existe o no un movimiento global de justicia ambiental, ¿no? Tal como diríamos, existe un feminismo, un movimiento feminista universal, ¿no? Y existen movimientos agrarios, existe Vía Campesina, pero tampoco diría que hay un movimiento agrarista universal. Pero sí que hubo un intento de movimiento obrero universal que celebra el 1 de mayo en todos los países en que no está prohibido, ni en Estados Unidos tampoco lo celebran. Labor Day es otro día, ¿no? Pero en fin, estos días son simbólicos, como aquí, el 8 de marzo y el 25 de noviembre, que fue hace pocos días, contra la violencia contra mujeres, ¿no? No salen por casualidad. Esto, cuando sale el día, las cosas que han pasado antes, ¿no? Episodios, organizaciones que protestan, represión y luego la conciencia de que hay un movimiento internacional. Todavía no hay un día del ecologismo popular. Y sería absurdo ahora ponerse no empezar por el final. Hay que empezar por el principio, por recolectar episodios de estos y ver qué tienen en común, que tienen distinto, y ayudarlos, ¿no? Porque el objetivo de todo esto, en el fondo, es, por un lado, ganarse la vida como académicos o como postdoctorados en sitios muy avanzados, como este instituto, que es lo que le ha ocurrido a Sofía Ávila. Estudiando ecología política, puedes llegar a ser investigadora de aquí. ¿Cuál es la probabilidad, ¿no? Mucha, mucha incertidumbre y probabilidad muy escasa. Pero en cambio, por el lado activista, también quizás se puede ayudar investigando, ¿no? Formando esta. Pero que esto no, tampoco lo ha inventado nadie en concreto. Esto viene siendo inventado por mucha gente, desde Nigeria, Ecuador, a la India, gente que no se conoce entre ellos. Y mucho de esto tiene que ser sur-sur, porque es donde está realmente la batalla de todo esto. Aunque la palabra environmental justice y environmental racism, ¿no?, fue inventado en Estados Unidos en los años 80, pero no Estados Unidos, no en Harvard ni en Chicago, digo en la Universidad de Chicago, más bien en los suburbios de Chicago, porque fue inventado con el movimiento de Martin Luther King y el movimiento de derechos civiles. Salió como una rama en los años 82, de hecho, de justicia ambiental. Ayer o anteayer explicaba que César Chávez, mexicano bracero, participaba de esto, ¿no? Como bracero agrícola, contra el DDT, y para que subieran los salarios, y contra el DDT, todo a la vez con el sindicato, que no me acuerdo cómo se llamaba, en fin, de braceros mexicanos en México en los años 70 y 80. Bueno, muchísimas gracias, Joan. Tenemos un montón que procesar de todo lo que nos ha contado y todo lo que nos comparte en este libro fantástico. Tenemos un rato de un poco de preguntas, comentarios, reflexiones, que nos cuenten también ustedes desde dónde están estudiando la ecología política. Aquí hay varias personas que están estudiando conflictos ambientales. Tal vez solo decir que todo lo que nos está contando Joan refleja que desde aquel momento que se publicó el Ecologismo Popular Ahora y con el Atlas, vemos, bueno, muchas tendencias que Joan ya nos contó. Particularmente yo diría dos, una que es que efectivamente el metabolismo social sigue aumentando y entonces las fronteras se siguen expandiendo de extracción de recursos a lugares cada vez más remotos y más insospechados, como puede ser la minería subterránea o estos minerales raros para la
discursiva transición energética, o el Ártico, submarinos, submarina, perdón, sí. Claro, submarina y a cielo abierto sería. Y por otro lado, también, cómo el Atlas nos está permitiendo continuar demostrando que el ambientalismo no pertenece a las élites ni a las grandes organizaciones del norte global, sino que es un ambientalismo popular y que también crece cada vez más desde la perspectiva feminista, desde la perspectiva, bueno, continúa siendo desde los movimientos agrarios y ahora también cada vez podemos demostrar más de los movimientos obreros que están expuestos a estos trabajos donde también su salud está en juego, ¿no? Entonces, bueno, los temas transversales son muy interesantes. En fin, yo quisiera abrir un poco acá la discusión para si alguien quiere hacerle preguntas a Joan. No sé si hay un micrófono o lo vamos a hacer así directo. Yo creo que lo hacemos así directo, ¿no? Igual nos escuchamos bastante bien. Un minuto, por favor. Marcela. Bueno, gracias, Joan, por estar aquí ponencia, ¿qué opinas tú de los nacionalismos, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Estos nacionalismos más de negacionistas del cambio climático, ¿no? En la onda Bolsonaro, Trump, Milei, pero también los nacionalismos de izquierda, estos sustentados en la propiedad del Estado, de las empresas extractivas, ¿no? Que finalmente continúan avanzando con el modelo extractivista para el movimiento, el Environmental Justice Movement, ¿no? ¿Cómo tú ves esto, este impacto de estos nacionalismos? Creo que había, alguien más levantó, ¿no? La mano por allá. Ah, André. Si recogemos dos o tres. Ah, desean. Ok. Bueno, muchas gracias por la ponencia. No sé si se escucha. Sí, se escucha. ¿Sí? Tengo miles de preguntas, por supuesto que sí, pero hay una en particular que es por motivos netamente personales de mi investigación. Tengo mucha curiosidad sobre tu opinión con respecto a los conflictos socioambientales registrados en el Atlas, en el caso peruano. Si es que han encontrado como características comunes dentro del caso peruano, porque son muchísimos, yo lo he revisado, y características particulares del caso peruano, como que algo que lo diferencie con otros lugares que estén sufriendo de este extractivismo tan bruto, tan duro, tan violento. Y bueno, sé que eso ya es una pregunta bastante abierta como para poder saber qué opinas tú al respecto, ya que no pude ver un capítulo específico de eso, sino solamente de los países del Ande, ¿no? Y del corredor No, minero. pero empezaré por la segunda porque hay un libro de De Raquel. Raquel Neira Ajá. publicado en Avia Yala, en Ecuador, en Quito, y que está en la internet y fue su tesis doctoral, o sea que se puede bajar también la tesis, que es más larga que el libro. Y entonces ella recopiló bastantes casos. Claro, otra gente también ha puesto casos de Perú y no sé cuántos hay ahora, pero hay quizá más de 90 o 100. O sea que está igual, los Bastante países registrado. latinoamericanos están sobre representados en el Atlas, no porque haya más conflictos, sino porque tenemos más conocidos, digamos, en parte, ¿no? Y en parte quizá porque hay más conflictos. En Sí. Perú son muchos de ellos, son mineros y son muy brutales, de hecho, hay muchos asesinatos en Perú, ahora también cada vez más en la selva por la expansión de la palma de aceite. O por acaparamiento de tierras, ¿no? A veces también yo creo que debe ser por luchas entre gente que siembra coca y el gobierno que dice que no, etcétera. Tiene un aspectos de uso de la tierra que no son así como si dijéramos ecologismo solamente. Exacto. Pero el acaparamiento de tierras, por ejemplo, lo que pasó en Bagua hace algunos tiempos, que hubo una lucha entre indígenas de varios grupos, ¿no? Con sus nombres, y cortaron una carretera que iba hacia la Amazonía y el gobierno de Alan García en la época
envió a la policía militar, ¿no? Y entre todos hubo mucha violencia y mataron quizá más de 40 personas. Y los que eran indígenas fueron apresados, los que nos fueron muertos, y pa han pasado años en la cárcel. Y los policías no. Pero, y fue, bueno, fue algo dramático, pero no, o sea, bastante peruano, parecía. O, en este sentido de, si conoces a Ricardo, Ricardo se llama, Rodrigo Montoya, recién publicó un libro y dijo, lo último que ha pasado en Perú, este levantamiento en el sur, es el último levantamiento quechua y aymara, ¿no? Pensando desde Túpac Amaru o, en fin, o Bartolina Sisa en el Alto Perú, etcétera, ha habido muchos levantamientos en Perú, como también muchos levantamientos agrarios que ha habido en México, ¿no es verdad?, en otras épocas, hasta la Revolución Agraria, que pacificó un poco la Reforma Agraria. Entonces, esto es parte de la historia del Perú y tiene actualmente un aspecto ambiental muy fuerte porque muchas veces son provocados por minería y puede ser minería extranjera muy frecuentemente, ¿no? O puede ser también minería de ¿cómo se llama? Buenaventura, o la empresa minera peruana. Pero, por ejemplo, las bambas en Apurímac para sacar cobre, que sería tercera o cuarta mina mayor del mundo, es una empresa primero australiana que no sabía qué hacer con la gente, o sea, con las protestas, y ahora es una empresa china, porque tienen que sacar el cobre por vía terrestre hasta el puerto, que está a 200 kilómetros, con una caravana de camiones, la gente protesta, etc. Bueno, tú conoces. Entonces, tú has preguntado, ¿qué tiene Perú de especial? Bueno, yo, la respuesta que yo te iba a dar, que era un poco así profesional y agresiva, es decir, no incurras en el nacionalismo metodológico, como les llaman algunos, o en el provincianismo metodológico. No estudies solo tu país en este campo de estudio, porque hay que estudiarlo bien, un solo conflicto en un sitio, o dos o tres para compararlos, pero podrían ser en Yucatán o incluso más pequeño, o estudia, por ejemplo, si estudias Yucatán y estudias Chiapas, no estudies Chiapas y te olvides de Guatemala o del Petén que está al lado y que la gente es la misma y que el río no es ningún obstáculo para la gente y que hablan igual cuando hablan maya o uno de los. Entonces no piensen que van a estudiar, aunque antes he dicho hay un libro en preparación sobre México, hay un libro sobre Perú, pero en fin, todos estos libros también hablan de las zonas fronterizas, ¿no? Por ejemplo, hay conflictos en Puno, que son conflictos que la población es aymara y que para ellos no hay frontera, ¿no? Entonces, y tampoco hay frontera geológica. El cobre que hay aquí en el norte es el mismo cobre, o sea, la misma geología del cobre que hay en Arizona, ¿no? Entonces, los conflictos, claro, son un poco distintos. Sí. Las empresas son distintas. Pero en fin, esto es lo que te diría. Sí, pero Perú es un lugar de muchos conflictos ambientales. Y la segunda o la primera pregunta del nacionalismo, hay un caso muy claro en Panamá las últimas semanas en que la gente se ha manifestado, clase media, ciudadanos, contra la empresa First Quantum de Canadá que quiere sacar cobre de Cerro Colorado, de Peña, Cerro Colorado se llama, que está en el Atlas porque lleva años y años con distintas empresas este conflicto. En Panamá también hay conflictos contra indígenas, mineros contra los Nobe y Buglé, se llaman, que son dos, Nobe y Buglé, por minería y por cosas de agua también. Ha habido muertos, había la cacica, no me acuerdo cómo se llamaba, que no la mataron, pero ha habido otro. Entonces, y este es más bien adquirido un carácter, me parece a mí, más bien de nacionalismo panameño contra una empresa de Canadá, porque las manifestaciones son algunos ecologistas, pero otros que dicen el contrato está corrupto porque le pasaron dinero a no sé quién de Panamá. Y también porque han de venir unos
gringos, aunque son de Canadá, que no sé dónde son, pero serán o de Vancouver o de Toronto, digamos, la empresa, a sacar esto, ¿no? Entonces, este tipo de nacionalismo a veces existe. Y existe en países más pequeños, como Bougainville, que es una isla que está por independizarse, cerca de Australia, Nueva Zelanda, contra la compañía Río Tinto. Este ya sale en mi libro, Los ecologistas son los pobres, porque había alguna explicación de que les habían echado a los geólogos, les echaron al mar. Yo creo que espero que supieran nadar y que volvieran a la costa. Pero me pareció un modo de activismo realmente curioso echarlos. Y luego hay, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, que se quiere separar de Indonesia, porque los holandeses decidieron que Indonesia era todo junto y que Papúa Occidental pertenecía a Indonesia. Cuando hubo la descolonización, Indonesia se hizo independiente, que no hace tantísimo tiempo. Entonces, se apropió de este lugar que se puede llamar así, Papúa Occidental, aunque tiene su nombre propio de ellos. Allí hay una gran mina también, Grasberg y otras. Y parte de la lucha ecologista tiene que ver con esta independencia, ¿no? Entonces yo creo que sí, que podría haber como un capítulo en el libro, pero no sería el más importante, ¿no? De nacionalismo. Lo que te has preguntado es otra cosa, como el Como empresas nacionalismo de estatales. derecha, tipo Trump o Milei, u otros que vendrán tal vez, ¿no? Son antiecologistas. Niegan el cambio climático, que ya es negar, ¿no? El Vox en España, por ejemplo. Y son antifeministas, o sea, ellos se hacen una composición de por dónde tiene que ir el mundo, que contra la amenaza de todos estos movimientos que yo creo que son los que podrían salvar a la humanidad, digamos, el ecofeminismo, ¿no? Y que yo espero que están subiendo, ¿no? Por esto salen estas reacciones, yo creo, tan irracionales. Claro, ser irracional no es nuevo en política, ¿no? O sea, Hitler era muy irracional y dijo, matando a los judíos, lo arreglo todo. Y era un irracionalismo realmente muy fuerte al cual le siguieron los alemanes, digamos, en mayoría. O sea, que no te puedes fiar de nadie, digamos. Y menos de los alemanes. Los alemanes de ahora fue tan fuerte que han cambiado, digamos, ¿no? Claro, hay que esperar que Estados Unidos no pase esto y que no tengamos 30 años de trumpismo y una guerra nuclear mundial o algo así para que se den cuenta de que se equivocaron. Pero sí, bueno, en Europa pasa eso. Ahora mismo en Holanda, ahora se ha convertido en el anti-islamismo, ¿no? Bueno, no digamos en España, porque claro, ya votaron a los judíos, votaron a los musulmanes y vinieron para acá a matar indígenas. O sea que no te puedes fiar de los europeos en general, excepto de los catalanes y los vascos. Porque como es pequeño, el nacionalismo vasco, porque es muy pequeño a la defensiva, no puede hacer mucho daño a los demás. Más bien trata de. Pero en fin, por este nacionalismo yo los dividiría grandes y pequeños. Cuando más grandes, peores. Pero también es verdad que el nacionalismo latinoamericano, ¿no? De aquí, de Morelos y Bolívar y San Martín, todo esto, pues tenía sus lados. Pero no eran ecologistas. Y por tanto, el izquierdismo nacionalista actual de Correa, de Evo Morales, este que ha existido, yo simpatizo. Mira el de aquí, ¿no? El AMLO, mira que tienen ministros ecologistas que les duran un año máximo. Y no es que se mueran, es que se van porque no pueden hacer nada. Marina Silva ahora ha vuelto otra vez con Lula, ¿no? Pero todo esto ya lo hemos discutido mucho, y no ha sido yo, ha sido Maristela Svampa, Alberto Acosta. El extractivismo no puede ser de izquierda, el extractivismo este es de derecha por naturaleza casi, ¿no?
Entonces, todos estos gobernantes de izquierda han sido antiecologistas y se han negado a poner el cambio climático y la deuda ecológica del norte con el sur en el primer. Correa lo dijo unos cuantos años y luego se volvió atrás de dejar el petróleo en tierra en el Yasuni. Perdón por me alargué demasiado. No, está muy bien. Sí, hay nacionalismos ecologistas. En Bougainville, ¿tú sabes dónde está Bougainville? O podríamos decir, supongamos que los samis en Escandinavia dijeran, que no lo van a decir porque son muy pobres ya, muy pocos ya, dijeran, Suecia debería ser una confederación, no un país, no una nación-estado, y los samis deberían tener todo el norte y su territorio. Y a esto le llamaríamos, en vez de Suecia, le llamaríamos Samilandia o como quieran. Bueno, pues sería un nacionalismo que tendría mucho contenido ecologista, seguramente, de conservar los renos, ¿no? Y de conservar el paisaje y menos minero que la actual expansión en Suecia hacia esta frontera de la extracción. Pero esto es un poco imaginación desbocada, ¿no? No existe. Pero sí podrían existir, existen, yo creo, entre movimientos indígenas y un poco de nacionalismo, yo creo que puede existir. Por ejemplo, volviendo a Perú, ¿por qué no pensar que un día, y ha sido toda mi vida, desde que era muy joven, fui a Perú la primera vez, y que para que se salve el idioma quechua y aymara, no hay otro remedio que formen un Estado, aunque sea confederado. Podríamos tener esta teoría, ¿no? Que no sería muy realista, me parecía, porque si no, van a desaparecer. Uno puede decir, ¿qué más da? Han desaparecido muchos idiomas, pero si uno es conservacionista biológico, ¿cómo no lo va a ser culturalmente, ¿no? Que va junto. O sea, hay un aspecto biocultural que va junto. Sí, tal vez pensarlo desde el plurinacionalismo, ¿no? No estos nacionalismos de Estado que son propios de... Ajá. Habría que pensar en eso. Claro. Bueno, es un tema a pensar. Por ejemplo, Jamaica, en un caso, en el Atlas y en mi libro, Jamaica se formó con, o sea, esto, el Bob Marley de Jamaica, sí. Pues lo que canta el Marley, que está muy antiguo ya, no, yo creo que no. Bueno, Bob Marley, porque si no, sin ningún otro más reciente, que es afroamericano y canta como canta, etcétera, Afrocaribeño, ¿qué? afrocaribeño, sí. Afrocaribeño, sí. Como Andrés Esser, ¿no? De Martinique, que escribía libros contra el colonialismo, primero que todos, casi. Entonces, la descolonialidad en Jamaica se expresa glorificando la historia de los maroons, ¿no? Que en español quiere decir que es cimarrones, que es otra elegante palabra española, otra vez para perro salvaje, y que se adoptó en inglés como maroon y a mucha honra, digamos, ¿no? O los palenques en Colombia, o los quilombolas en Brasil, y que no sé por qué no hay en México, porque también habrá pueblos de Afromexicanos. afro-mexicanos en algún lugar que podrían tener su pequeño. Bueno, no para que se independicen, igual no me dejan salir de México si digo algo contra el Estado mexicano, pero volviendo a Jamaica, hay casos contra ahora minería de bauxita, contra centrales eléctricas para procesar la bauxita y exportar la bauxita, en estos momentos en que la gente recuerda estos héroes o heroínas cimarronas, maroons, que derrotaron algunos batallones ingleses y consiguieron más o menos avanzar la independencia de Jamaica, ¿no? O sea, el nacionalismo jamaiquino, cuando sale a la calle y no sé qué día es el de la independencia, es el día que tuvieron esta batalla, porque se fueron a la montaña, al monte, ¿no? Y los ingleses no consiguieron llegar y los derrotaron. Si hay algún jamaiquino aquí, nos podría ilustrar y corregir estas especies. Bueno, total, yo creo que sí, que en los nacionalismos puede haber
Es al revés. En el ecologismo popular, que aprovecha de todo, la religión a veces, el obrerismo que se alía, ¿no? Que es lo que, bueno, que está muchas veces realmente unido en un ecofeminismo, etcétera, o movimientos urbanos, aquí mismo, ¿no? El movimiento de la Ciudad de México, que no sé si lo ha habido, contra la Torre Mítica, defendiendo al pueblo Shock. xoco que está allí abajo, pues tiene un aspecto no nacionalista, pero sí indígena y ciudadano, ¿no? O sea que hay mucha mezcla de estos movimientos. Entonces puede ser que con el nacionalismo a veces también. No lo había pensado tanto como lo he dicho. Sí. Allá atrás, luego acá, y luego Delphi, y luego allá. Okay, bueno, mi pregunta va más hacia la actividad turística. ¿Qué cree usted que la actividad turística sea una actividad extractiva? ¿Y o qué idea tendría acerca de eso? Y si conoce algunas protestas ambientales acerca Bueno, en de edades tenemos, de los 4.000 casos habrán pocos, quizás 50, lo puede ver, porque va al Atlas y pinchan en un botón que pone, turismo. no, pero el botón, ¿cómo se llama? Entonces, Leyenda, categoría sí, leyenda. salen las categorías, ¿no? Entonces, yo creo que el turismo hay dos argumentos. Uno, que si el turismo es así de larga distancia, hay que contar el costo ambiental del viaje en el turismo, a menos que hagas algo muy conveniente, que es decir, me voy a tal sitio y me quedo 6 meses y vivo como vive la gente, aprendo el idioma, quizá me caso con alguien o cosas así, o soy antropólogo, como hacían antes los antropólogos, ¿no? Malinowski se pasó 4 años en la misma isla porque llegó la guerra mundial y no podía salir. Y si leen sus, hay antropólogos aquí, algo, si leen sus cuadernos, dice, estos malditos, les insultaba como así, usaba epítetos racistas que no quiero aquí replicar, o sea, copiar. Porque muchos, era total, pero esto que digo es verdad. Si tú viajas, tienes que amortizar el viaje. No como yo estoy haciendo, por ejemplo, en esta gira. Y además, has de vivir modestamente, ¿no? O sea, no puedes ir al Hotel Barcelona, por ejemplo, y Ashkaret. comerte un bife cada 6 horas, algo así, ¿no? O que la caliente en la piscina continuamente. Esto es lo que yo diría. El turismo en sí podría ser salvable como de las actividades menos dañinas, pero claro, implica, ¿no?, un gasto de materiales y energía distinto. Y además tiene efectos locales, ¿no? Bueno, se ve en Venecia, por ejemplo, o se ve en menor escala en Barcelona, o sea, tanto turista, o aquí tal vez en Coyoacán, ¿no? O tanto. O en la Colonia Rosa, me han dicho, tanto extranjero que quiere vivir allí, desnaturaliza, ¿no?, culturalmente el lugar. Pero en fin, no es de lo peor el turismo, quizá. Pero esta idea que el turismo por sí es ecológico, es una, no es, metabólicamente no es cierto. Sí, también lo decía porque hay, por ejemplo, casos donde hoteles despojan a las comunidades de los territorios y Claro, todo pero eso, es ¿no? extractivista en ese sentido. Bueno, si destruyen el manglar, pues todavía más están destruyendo, ¿no? Y es extractivista desde el punto de vista no físico, sino que toda la renta, ¿no? De que la gente quiere ir a Venecia porque es precioso o era, etcétera, todo este dinero en el que está, pues se lo llevan fuera, claro. A ver acá. Bueno. Hay uno para que estudia el turismo, ¿no? Que nació en Mallorca, de hecho, y no me acuerdo cómo se llama ahora. De crecimiento del turismo, No me ¿no? acuerdo cómo se Movimiento. llama. Pero, ¿qué? Sí, ¿y de qué grupo es? Es un grupo de turismo y de crecimiento. Busque este nombre, Ernest Cañada, también, Cañada, Sí, lo he seguido. y ellos tienen.
Pues gracias por compartir. Mi pregunta es más sobre las alternativas. Justo pienso en el Atlas que ha desarrollado. Pues aún usted ha observado seguramente cómo ha aumentado todos los conflictos en distintos ámbitos. Y aunque su capítulo 25 decía que habla del renacimiento indígena, creo que por ahí es un poco mi pregunta, ¿cuáles son las alternativas? En el caso mexicano, yo estoy estudiando ambientalistas asesinados. Y más, me atrevo a decir que el 80% son indígenas. Entonces, ¿qué alternativas hay cuando justo son los asesinados, no? Es el costo que estamos pagando en la defensa. ¿Cuántos estudia? O sea, ¿cuántos ha contado? Desde el sexenio de Salinas a la actualidad, 259 ambientalistas asesinados, donde hay más casos es en Calderón, Peña Nieto y López Obrador. Corté en 2022 el registro, todo este año no lo he registrado, pero con Andrés Manuel hay muchos más casos que con Calderón, ¿no? Con Peña Nieto hubo un descenso, pero más bien porque ahí hubo más muertos profesores, que era el movimiento que estaba más hacia el ¿Y frente, ¿no? usa El movimiento social. lo de Global Witness o usted ha hecho su propio Yo censo? he hecho mi propia base de datos con notas periodísticas. Entonces, ahí sí intercambiamos. Maravilloso. Con todo gusto, ¿no? Pero justo, Bueno, ¿no? no, Las porque esto alternativas. debería ayudar a que la gente se percate de que está pasando esto y que el movimiento ambientalista no se deje marginalizar, ¿no? Es decir, ustedes, ¿no? Les gustan cuatro flores o no esto, sino que es una cosa socialmente muy relevante. Sí. Entonces, bueno, en cuanto a la pregunta, en el ADAS clasificamos los casos, que es un poco, ha habido debate interno en el grupo del ADAS al principio, si son casos de éxito, de fracaso o de don't know, ¿no? No sabemos. O sea, el que pone la ficha en el ADAS normalmente le tomará unos cuantos días, ¿no? Como usted debe haber visto, unos cuantos días y conocer el país y conocer el terreno. Quizás ser alguien de base que también nos envían casos. Luego esto pasa por dos o tres más para corregir. Por ejemplo, la gente confunde hectáreas con kilómetros cuadrados a veces, ¿no? Y cosas así. Y todas estas cosas las corregimos, ¿no? O nombres mal puestos o cosas así. Y va pasando hasta que queda aprobado. Cuando está aprobado, va esta clasificación de éxito, fracaso o no sabemos, ¿no? Y entonces, en el ADA está clasificado, hay 50% más o menos de fracasos, 30% de no estamos seguros, que quizá podríamos actualizarlos y ver qué ha pasado después, ¿no? O tal vez que de alguna manera es un éxito porque ha dado lugar a un grupo ecologista que continúa, pero fue un fracaso el propio conflicto. Y los que sí son menos del 20%. Entonces, estos 20% son importantes porque yo creo que un movimiento social, a menos que tenga algunos éxitos, no existiría, incluyendo el movimiento estudiantil en la UNAM, tan famoso en el mundo, que debe subir y bajar, digamos, han hecho huelgas generales. Pues, si no tuvieran, si nunca ganaran nada, pues los estudiantes dirían, ¿para qué me voy a meter en algo? Que está el fracaso garantizado. Y dicen, no, seguimos la lucha heroica que tuvieron. Bueno, no quiero ironizar, porque Tlatelolco no fue ninguna broma. Pero quiere decir que los grupos, los movimientos sociales viven un poco de los éxitos que tienen en sus memorias, ¿no? Y por eso es importante. Y también es importante en la práctica, porque las alternativas salen de las resistencias, aunque no siempre. Yo tengo un amigo en la India, Ashish Kothari, que cuando empezamos el Atlas, él ya había hecho cantidad de investigación. Y dijo, yo el Atlas voy a ayudar un poco, pero me deprime los conflictos y los fracasos. Dice, vamos a estudiar solo casos en que la gente se agrupa y hace algo nuevo que nadie había pensado, por ejemplo, mantener un manglar, sembrar un manglar, ¿no? O hacer una tarea de conservación biológica, o algo que valga la pena, o un nuevo tipo de urbanización, ¿no? Bueno, esto hay muchos. Todo el movimiento de crecimiento en Europa, diría yo, está más motivado por
por hacer nuevas viviendas o ir en bicicleta o inventar un nuevo uso de la electricidad, etcétera, que por la resistencia, porque mucha resistencia viene de lugares de donde importamos el gas, la electricidad, el petróleo, etcétera. Entonces, las dos cosas son importantes, ¿no? La resistencia, las alternativas, cuando se basan en resistencias o no. Y también las peleas, ¿no? Yo creo que esto es más importante, parece la verdad, que las políticas públicas, pero también a veces van ligadas. Por ejemplo, de la resistencia contra el glifosato en Argentina, en Brasil, ha estado a punto en Europa de prohibirse el glifosato. Pero ahora recién han dicho, bueno, muy pronto, dentro de 10 años. Pero se elevó al tema de política pública a nivel de europeo. O sea, no es que las políticas públicas no sirvan de nada. A veces son alternativas que son políticas públicas. Pero si yo tuviera que explicar, bueno, en mi libro, por ejemplo, esto sale como consecuencias, ¿no? De los conflictos. Los conflictos vienen siempre más bien, son locales, ¿no? Pero, por ejemplo, en Suiza está prohibida la energía nuclear, centrales nucleares. Y había una o dos, hubo protestas, hubo un referéndum. Claro, ¿por qué hubo un referéndum? Bueno, porque en Suiza les gustan los referéndums, pero porque las políticas públicas en Suiza frecuentemente apelan a referéndums. Y en este caso, el referéndum, uno, si lo hiciera por el final, diría, ¿cómo se prohibió la energía nuclear en Suiza? Y dice, bueno, un referéndum porque hubo una discusión Movimiento. parlamentaria, hubo unos científicos. No, pero al primero hubo gente alrededor de centrales nucleares que dijeron, no queremos esto ni aquí ni en ningún lugar, ¿no? Bueno, sí, si le pasan el micrófono a Delfín. Gracias, gracias Sofía, gracias Joan. A mí me parece muy interesante esta perspectiva desde movimientos sociales, desde la conflictividad, desde la resistencia, ¿no? A estos proyectos. Pero, por otro lado, me preocupa también el cómo estudiar la aceptación de estos megaproyectos, de los extractivismos en general. Es decir, desde el estudio de la justicia ambiental, desde los estudios agrarios críticos, por ejemplo, que son los que yo manejo más para casos de extractivismo agrícola, por ejemplo, o agrario. Recién se publicó hoy o ayer un libro sacado del Journal of Peasant Studies que se llama Critical Climate Agrarian Movements, una cosa así, no sé si has visto, No, este en del particular no. grupo de Jim Borras, digamos. Ajá. Es decir, ¿cómo también podemos, desde esta perspectiva que nos estuvo planteando hoy, entender los mecanismos que hacen que estos megaproyectos, que estos proyectos extractivistas, el de la minería que se decidió ayer en Panamá, yo estudio extractivismo agrícola en Centroamérica, donde también, por ejemplo, el cultivo de la piña genera empleo. Y es importante el argumento del empleo, del desarrollo rural, de la lucha contra la pobreza a través del empleo, ¿no? Entonces, a veces siento que hay como una zona gris, tal vez provocando un poco, pero al estudiar, no solamente, pero al poner tanto el foco en los movimientos sociales y de resistencia, de perder de vista cuáles son los mecanismos que hacen que también hay integración. Por subordinación, ¿no? Por explotación, etcétera. Pero, por ejemplo, el tema del empleo o del trabajo, que se ve que está estudiado en este libro, me pareciera interesante o quisiera consultar también qué nos puede decir sobre esto, ¿no? Desde la justicia ambiental que está trabajando, cómo pensar, cómo estudiar también esta perspectiva. Yo creo que la mayor parte de proyectos de obras públicas, ¿no? En el mundo, me parece, o de extractivismo minero o agrícola, como tú dices, ¿no? De plantación de eucaliptus para celulosa o de
o de palma de aceite, por ejemplo, ¿no? O algo tan inocente como la piña, excepto que le deben poner un montón de agrotóxicos, supongo. Y creo que está en la piña en Costa Rica. La mayor parte de sus proyectos son aceptados por la gente, porque piensan, crece la economía, no digamos los gobiernos, están entusiasmados porque esto hace crecer el PIB. Y por el lado del pago a la gente empleada, asalariada, también, ¿no? Muchas veces son mujeres en lugares de minería que protestan y los hombres que piensan más en el salario y las mujeres en la contaminación, ¿no? En el libro, el primer este que dijo Sofía, hay un caso de eucaliptos en Perú, una plantación de eucaliptos que Enrique Mayer, que te debe sonar, y fue en salida, lo reportaron, decían, iban a sembrar, a plantar eucaliptus, y los hombres del pueblo, un pueblo chiquito en los Andes, estaban de acuerdo. Y las mujeres, dicen, hablando en quechua, dijeron, de los eucaliptus no sale, no podemos comer ni una hoja. Y los eucaliptus agotan el suelo, se pierde el agua y todo esto. Yo lo he citado muchas veces porque, sin ser antropólogos ecologistas, dibujaron muy claramente lo que podía, la diferencia que hay entre ganar dinero y conservar la salud, digamos, y la vida. Como dicen ahora, lo dice Gustavo Petro, economías para la vida, ¿no? No para la climatística, como diría Aristóteles, o para el PIB, ¿no? Entonces, esto es una contra o réplica a tu observación, que tienes mucha razón. Pero yo diría que habría que mirar, pues, estos casos de si el empleo compensa o no. Si uno lo mira a nivel más general, resulta que la gente que piensa que la economía tiene que crecer porque el empleo da salarios, la contrarréplica es una economía que no creciera no tendría por qué matar a la gente de hambre, porque la gente puede comer, ya sea comprando o ya sea más directamente, si tiene dinero para comprar o si tiene acceso a tierra para cultivar, ¿no? Tampoco es cuestión que todo el mundo se autoalimente. Por ejemplo, en la Ciudad de México sería totalmente imposible porque hay demasiada densidad de población. Pero sí podría ser, como ocurrió en la pandemia, que si la gente no cobraba el salario porque se paró todo o casi todo, no sé en México, pero hasta Bolsonaro repartió un montón de dinero a la gente, bueno, lo haría para que le votaran la próxima vez, pero porque no había otro remedio que la gente. O sea, una renta básica en dinero universal, un separar lo que es ganar dinero con empleo asalariado de los trabajos esenciales realmente, por ejemplo, el cuidado de las personas. No contar como algo que es útil el empleo en fábricas de armamento y tantos otros empleos inútiles, etcétera, sería una economía distinta que podría ser más ecologista, más feminista y que no necesitaría este impulso al crecimiento que tiene el verlo todo en dinero, que implica que si no tienes empleo, no puedes tener ni casa ni dinero. Las casas se podrían repartir de otra manera. Bueno, se han repartido de otra manera durante toda la historia de la humanidad, excepto en los últimos 200 o 300 años, ¿no? Las viviendas. Por tanto, debería ser, todo se pone en cuestión. Y cuando te dice el empleo a nivel local, no le puedes, no, no puedes ni pensar él ni tú desde fuera, como yo, que ya tengo una pensión cada mes de aposentado, que es bastante dinero para lo que sería el promedio mundial, decirle a la gente, el empleo no importa. Pero lo que importa no es el empleo, lo que importa es la vida, cómo vas a vivir. Y si no tienes empleo asalariado, no tienes nada que hacer. Miren todos los aposentados de México, mucho. El otro día pasamos por un sitio que ponía Universidad de la Tercera Edad. Supongo que se refería a los alumnos, no a los profesores. O sea, algo tienen que hacer. Se van a aprender algo.
no por ganar dinero, por el gusto de aprenderlo. Bueno, o sea, en esto puede haber un poco de romanticismo. Tampoco el romanticismo es malo, ¿eh? Los románticos criticaban la revolución industrial de su época. Entonces, hemos de quizá quitarnos conceptos como producción. Por ejemplo, ¿producción de qué? Porque en el PIB entra todo y no resta nada. El trabajo doméstico no remunerado, quizá tú haces un poco, las mujeres de la sala hacen un poco más que los hombres de la sala, si son una muestra representativa, y arrepiéntanse de esto. Bueno, pues todo esto no se cuenta en el PIB. Ni el aire puro, ni el sol que hace hoy, todo esto no cuenta en el PIB. Y algunos, el sol no lo podemos destruir de momento, pero sin esto no viviríamos. Esto es la verdadera respuesta a lo que tú has dicho. Bueno, la verdadera, la que a mí me gusta dar, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, para allá El atrás. crecimiento es interesante porque aquí tú no puedes ir acá en México diciendo decrezcan. La gente dirá, como dijo Hugo Blanco, decía que Hugo Blanco, el agrarista peruano, tiene esta frase famosa en un artículo en La República. Dice, yo veo muchos casos en el Senado, un momento que no estaba en la cárcel, era senador, y dijo, de minería. Dice, entonces, esta gente son ecologistas, escribió el año 1990, o ambientalistas. Si yo les digo, tú eres ambientalista, me dirán, ambientalista será tu madre, porque él escribía así, de una manera robusta. Entonces, esto es un poco lo mismo que estamos. Si yo voy aquí, ¿no? En México y digo de crecimiento económico, mira, decrecentista será tu madre, que por cierto hace muchos años que murió y que además hubiera estado en contra del decrecimiento. Pero yo creo que sí que va aumentando. Hay un decrecimiento del norte, ¿no? De gente que ya tiene de todo. Y que, bueno, tiene de todo. Gente joven, muy bien intencionada, que piensa que no podemos continuar así. Luego hay un decrecimiento en la práctica. El que le para una mina a Larrea o a Slim o a una empresa de fuera está ejerciendo decrecimiento en la práctica, porque está diciendo, no queremos sacar el cobre o el gas o el petróleo de aquí, que saquen un poquito, pero no tanto, ¿no? Dirían. Y son decrecentistas en la práctica. Y muchos de ustedes lo son en este sentido. No quieren que continúe, no quieren quizá el tren Maya. No querían seguramente el aeropuerto en Atenco, ¿no? Que fue un caso de éxito momentáneo, ¿no? O sea, hay decrecimiento en la práctica. Esto George Oscaris mismo lo ha escrito en algún sitio. Diciendo desde el norte deberíamos saber mucho más de lo que pasa en el mundo. Y cómo es. Pero si tú vas a un lugar en la India que están contra la minería de oro porque les arrasa donde han vivido hace miles, y el que lo hace es el señor Adani, que es el más rico de la India y del top ten mundial, pues tienen razón ellos, ¿no? Si les dices, ustedes quieren decrecimiento o son ecologistas, no hay que hacerlo esto, hay que esperar. Hay que esperar a que vean, sí, lo que nos pasa a nosotros, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Por televisión o por internet, ¿no? ¿O se va a ir difundiendo? Eso es como una mujer que dijera, el marido me está todo está aquí y me voy de la casa por no hacer algo más drástico. Y que tú le digas, usted, imagínate alguna bisabuela de ustedes y que le digan, era feminista. Te diría, lo que me faltaba, que me pongan nombres, ¿no? Sí, extraños. O sea, el feminismo nació de feministas que no sabían que eran feministas, o no lo decían, o no, el nombre no existía. Primero son las luchas y los movimientos, y luego son los movimientos. Los nombres. Sí, adelante. El movimiento obrero o agrario aquí es igual. Tú dices, hay que ver desde arriba también. Bueno, estoy de acuerdo en principio. Pero uno dice, aquí hubo muchas mejoras agrarias. Vino Porfirio Díaz, gran genio,
ingeniero, era, no sé, hizo ingenios azucareros. Y una gente poco informada protestaba de esto. Y luego hizo una revolución, imagínense una revolución. Se mataron entre ellos bastante. Podrían haberlo hecho de la manera más gandhiana, tal vez, pero Porfirio Díaz no estaba para gandhismos, o sea. Y al final hicieron una revolución en México, que es bien importante para México y para el mundo, una revolución agraria, y luego vinieron las políticas públicas, Lázaro Cárdenas, los ejidos y todo esto, que a veces está medio fracasado, a veces funciona, y que hace que en México haya más propiedad comunal en porcentaje que en ningún sitio del mundo, como dicen los que saben de esto. Todo esto no empezó desde arriba, precisamente. Empezó desde abajo y zapatistas y con la Juana Belén esta, que no sabía que existía, que era una coronela del ejército de Zapata. Sí. Ahora sí me toca. Sí, un problema de la economía mundial es que está organizada alrededor de la, digamos, la parte principal, alrededor de la acumulación de riqueza. Entonces se acumula en manos de unos cuantos. Y depende de la externalización. Digamos, si las corporaciones pagaran los costos de contaminar con las mineras, pues tendría que reducir sus ingresos, sus ganancias. Pero cada corporación está en competencia con otras y aquella que decide hacer lo correcto en términos ambientales, es rebasada por otras. En fin. Ahora, retomando la idea esta de Beck, de Ulrich Beck, que el riesgo nos hermana, pues, digamos, ante esta economía global, esta resistencia de los pueblos originarios, está la resistencia de los obreros, esta resistencia o sea, son resistencias separadas, fragmentadas, pírricas. Hay muertos, hay asesinados. Pocas veces ves en Lejatas lo vemos. Es una maravilla de compilación, es una cosa planetaria, pues. Y ahí se ve que en unos cuantos casos consiguen. En fin, pero estamos en una coyuntura en la que los efectos ya son planetarios y son urgentes. Y retomando a Beck, si estalla, hay un corto y estalla un incendio ahí en los cables. Entonces todos vemos el incendio, salimos corriendo. No importa las posturas ideológicas, está clarísimo lo que hay que hacer, pues. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia del sistema Tierra, de la Tierra como sistema, estamos realmente muy cerca de bordes que estamos a punto de cruzar. Pues, si vemos la temperatura promedio del mar de este año, día por día, comparada con los años precedentes, ahora ya estamos muy cerca de 2 grados y todavía no empieza, todavía no está en su punto el niño, pues el año que entra va a ser mucho más fuerte. Entonces, por fin ya vamos a estar cerca de una situación en la que nos hermana a todos, que nos vamos a dar cuenta ya, vamos a empezar a ver de manera directa que el hecho de que la temperatura global suba 2 grados es algo verdaderamente catastrófico. En muchos sentidos. Digamos, ya lo ve la gente en Acapulco, que se forma un huracán de categoría 5 en unas cuantas horas y produce destrozos catastróficos, pues. Entonces, ante esto, la resistencia colectiva no violenta, disruptiva, ante este modelo loco. Está basada en la premisa de que hay que crecer continuamente. Es una locura, ¿no? Se puede crecer todo el tiempo en un sistema con límites, en un sistema real, pues un sistema finito. Entonces,
Pues mi pregunta de cómo incorporar este sentido de urgencia que emerge de las ciencias sociales y cómo eso puede ser un factor que nos une a todos, nos pone a buscar alternativas. Bueno, aquí estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, pero creo que habría que empezar, como por ejemplo aquí en la UNAM, ¿no? Que hubiera mucho más énfasis en las ciencias socioambientales, que ya existen, ¿no? Economía ecológica, ecología política, agroecología, ecología industrial, ¿no? Y todas estas cosas que hubiera el tema de las universidades que luego los rectores siempre se preocupan, o el ministro, quien sea, dice, ¿y qué salida van a tener estos licenciados o doctores? ¿En qué van a trabajar? ¿Qué empleo van a tener, ¿no? Pero lo que hay es que la universidad, en vez de haberse ya incorporado a este tipo de estudio hace años, en todas partes lo está haciendo muy demasiado despacio. En parte porque hay estas peleas gremiales dentro de la universidad. Si esto va a geografía, si va a la facultad de ciencias, si será una facultad nueva y qué pasará con los que están esperando ser profesores en otras facultades. Pero esto es algo que los propios estudiantes deberían, los que no les ha tocado que les expliquen bien las cosas, la curva del cambio climático, del dióxido de carbono, etcétera, deberían poder hacer algo en la práctica, ¿no? No sea tan abierta, militante como esta, como parece, por lo menos de fuera. Y la otra cosa, claro, sería a nivel mundial. A nivel mundial lo que pasa es que hay muchas diferencias. Como dice que todos somos el género humano, como decía la internacional, el género humano será la internacional. Pues yo creo que esta canción es bien pertinente, pero no será ya el movimiento obrero, debería ser algo mucho más abierto, ¿no? Y con otros líderes como ecologistas y feministas. Pero el género humano es muy distinto por dentro, porque entre Adán en la India o los grandes extractivistas de las compañías de petróleo, ¿no? O esto, lo que están diciendo ellos es que habrá una transición o transformación de un sistema energético de combustibles fósiles a otro tipo de energías y que esto se va a hacer en 40 o 50 años máximo. Esto es incluso la Comisión Europea es lo que dice, vamos a ir a una economía verde, una economía circular, al desarrollo sostenible, como ya se dijo en los años 80. Como la ONU predica, porque tiene esos 17 objetivos, que el 16 está muy bien, pero el 17, el número 8, la pifia, o como se dice aquí, porque dice crecimiento económico en todas partes, crecimiento, no solo desarrollo, que es más ambiguo. Entonces, hay una unanimidad, no con lo que dice usted o lo que yo pienso, sino en el lado antiguo, digamos. Y en el lado antiguo hay gente que le convendría cambiarse de lado, porque con esto no va a poder aguantar en el Valle del Ganges esos 4 grados de aumento, en tantos sitios del mundo, ciudades, Bombay, ¿no? Que se van a quedar bajo el agua, también Barcelona un poco. Pero Barcelona diría, no, nos iremos más arriba un poco y haremos otros edificios nuevos. Pero primero dicen, defenderemos con diques, como en Holanda, ¿no? Bueno, o sea, en vez de alimentar a la gente, haremos diques que no se pueden comer. Por tanto, hay mucha mentira en todo esto, pero hay intereses también, ¿no? Por ejemplo, el movimiento este contra del LFFU, Leave Fossil Fuels Underground, hasta ahora son episodios. Todo empieza, a mí me parece, con episodios. Y luego empieza con. Hay movimientos, ¿no? Eslogans, por ejemplo. Eslogans como este, Leave oil in the soil, o Leave coal under the hole. Leave coal in the hole, que es otro. Se pueden traducir, pero no sé cómo se traduce en verso. Entonces, todo esto hasta ahora es pequeño. Alguna gente dice es marginal. Yo no creo que es marginal, porque están en el centro del mundo. El centro del mundo es
el Golfo de Guinea, el centro del mundo es de donde se saca, ¿no? En fin, ¿no? O el norte de Perú, el Ecuador, ¿eh? Porque allí sacan petróleo y van a sacar cobre. El Mirador es una mina de cobre en Perú que va a tener el dique de relaves más alto del mundo, están diciendo últimamente, en medio de la Amazonía, ¿no? Entonces yo creo que todo esto habría que darle la razón a usted, pero ser pesimista como es usted, pero o no, pero ser con un lado optimista. Y para que la gente cambie de manera de pensar, tiene que ser en parte por la razón, incluso quizá por los sentimientos, ¿no? Por una afectividad que te sabe mal, y en parte por la organización, por los intereses, ¿no? Que no nos interesa, aunque nos dé empleo y aunque nos dé electricidad, que el señor Adani destruya el centro de la India y el pueblo indígena que está allí, que sabe muchísimas cosas que no sabe nadie más, etc. Pero esto, ¿cómo se puede lograr, no? Yo creo, bueno, haciendo libros seguro que no. No, porque la idea de hacer un libro que va a influir en un movimiento, todo esto, yo no creo en esto. Un libro así o cualquier documental son subproductos de los movimientos. Como decía Sousa Santos, que nos valen hablar mucho de Sousa Santos, pero en sus momentos lúcidos, que no fueron todos, dijo: yo soy un pensador de retaguardia y a mí esto me cae muy bien. Llegamos al, como tú, llegas al final, es una, ¿no? Un poco como en el cementerio. Llegas, lo que tú haces a mí me parece sumamente valioso. Si lo puedes explicar y la gente le impresiona, pero no para que te den una cátedra ni nada, sino para ayudar a que no continúe pasando, ¿no? Entonces, como pensadores de retaguardia somos los que podemos decir, todo esto tiene un sentido, que yo no estoy seguro. La historia tiene un sentido. Y la historia tiene un sentido, por un lado, la expansión de la informática, claramente. Por otro, tal vez el Elon Musk que se quiere disparar el solo para ir a Marte. No creo que llegue, pero bueno, un capricho de rico. No es el sentido de la historia emigrar del planeta, los humanos. El sentido de la historia puede ser conservar el planeta para los humanos teniendo una economía distinta. Y usted mismo ha empleado la palabra riqueza y producción y que acumulan riqueza. Y usted, depende. O sea, la Chevron o Pemex no acumula riqueza, disipa energía. Acumula riqueza dineraria un tiempito y lo que hace más es aumentar la entropía en el mundo. Hay otra gente que yo diría que sí, que acumula riqueza. El agricultor o agricultora que inventó los frijoles y el maíz, la milpa, calculando el nitrógeno que circula sin saber la palabra nitrógeno, seguramente, ¿no? No sabía, ni sabía la química exactamente, pero sabía lo bastante para hacerlo, y fueron pueblos enteros. Estos sí que han contribuido a la riqueza de los humanos en el planeta. Pero la palabra producción en economía se usa mal, se usa mezclando producción y destrucción, y sumándolo, como raro, ¿no? Como aritmética es muy rara. Y que paguen lo que están destruyendo es que es imposible, o sea, destruyen más que lo que producen, neto, digamos, ¿no? ¿Cómo van a pagar? Quebrarían en una semana las empresas extractivistas. Pero en cambio, en vez de verlo, que usted tampoco ha dicho esto, ¿eh? Pero que se compensa pagando, no se compensa pagando. Una parte puede ser, yo aquí cuando ha habido ya un derrame y hay un juicio y hay muertos, ¿no? Es como decía Ricardo III en la obra de Shakespeare que dice, lo dijo en inglés, "What has been done cannot be now amended", que es un endecasílabo inglés, es lo único que yo sé, que me acuerde. Quiere decir, lo que se ha hecho ya no tiene remedio. Y cuando ya no tiene remedio, que un juez diga que le den medio millón de euros o depende, si la persona es rica será más, si es pobre van a dar menos. Los pobres son más baratos en estas cuestiones.
Entonces me parece bien, pero que como decisión previa se diga, estos son los beneficios, serán los costes. Si los costes no lo sabemos todavía, qué costes ambientales va a haber. O sabemos, pero son muy enormes, pero no sabemos cuantificarlos, ni es mala idea cuantificarlos. Por tanto, para prevenir y para planear, no deberíamos usar estas magnitudes de la economía, yo creo, sino acudir a la variedad de valores que hay, ¿no? Y a la evaluación multicriterial que existe como técnica de valoración. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, porque está muy buena la conversación. Gracias por quedarse, están interesadas, interesados. Si le pasan el micrófono a Raúl. Incluso del estudio extractivo de las especies actuales. La China ha configurado una parte del 12 de octubre pensando en la idea de fecha de India o una fecha con movilizaciones extractivas ahora que incluso están resonando en Europa. Contra las empresas que vienen en Vietnam, ya en el pero esa es una. Más bien, la pregunta, además, muy influido por la realidad. ¿Qué papel está jugando o qué observan el crimen organizado? Industria agroextractiva, la agroindustria en los países del sur. O sea, se ha estudiado mucho el vínculo minero organizado para reforzar territorios, como aparato de persecución, como aparato de represión, pero ya directamente en el cambio del patrón de cultivo o incluso. O incluso también en la utilización de recursos como el agua para la producción de ciertas drogas, ¿no? Como por ejemplo la cocaína, ¿no? Directamente. Entonces, ¿cómo aparece, si aparece y cómo aparece en el Atlas? Bueno, hay muchos aspectos en esto. Yo creo que, por ejemplo, con la cocaína, como he estado mucho tiempo en Perú y esto no es que sea un consumidor, pero sí, no lo soy, pero que tiene mucha difusión el plantar coca tradicionalmente en épocas prehispánicas como, y también ahora porque hay una industria que usted llama, le vamos a llamar crimen organizado, pero yo lo legalizaría. No creo que sea un gran crimen. Comparado con otros, el cultivar coca es muy mal ecológicamente hacer cocaína porque se usa ácido sulfúrico, también porque se podría convertir en un monocultivo si da más dinero. Tiene muchos aspectos ecológica y socialmente negativos in situ. Pero el problema viene de que se exporta a lugares donde al ser ilegal se gana mucho dinero. Y por ejemplo, Ecuador está siendo políticamente destrozado ahora. Por esta culpa de esta exportación ilegal, por el hecho que es ilegal. Como es ilegal, allí todo el mundo chupa, los jueces, la policía, los contrabandistas, hasta los cultivadores y los consumidores están en este negocio. ¿Cómo se podría esto solucionar? Bueno, no lo sé, es muy fácil aquí decir que yo lo legalizaría, porque no es que nadie me ha preguntado qué haría yo. Y la respuesta es, y la heroína también, las legalizarías y vamos añadiendo así elementos destructores de la vida humana a la lista, ¿no? Yo creo que la marihuana no es muy mala, pero también yo conozco casos de gente de mi edad que se hicieron hippies en su momento, que claramente consumieron, yo creo, un exceso de marihuana. Que yo tenía un amigo que decía, se destroza el cerebro, pero el cerebro le sobra capacidad. Es como el disco duro que tenemos aquí. El disco duro nunca lo vamos a llenar, digamos. Pero esto es un chiste. O sea, que no es. Esto es una parte del asunto. Lo otro es el crimen organizado más de corrupción, ¿no? Y que está tan ligado. Por ejemplo, está leyendo un libro que se lo recomiendo, que está por publicarse en el Fondo de Cultura Económica de un canadiense, un historiador, sobre el Cerro San Pedro en San Luis Potosí, que ahora ha sido rebanado totalmente. Empezaron los españoles, todo por sacar oro. Los españoles lo hacían legalmente para su época. Los que vinieron después, que eran mexicanos, empresas ya grandes, a cielo abierto, hacían cosas, supongo, legalmente.
los que han venido después legalmente, canadienses legalmente, con permisos, más o menos legalmente, ¿no? Seguro que no han cumplido todas las normas, pero no eran criminales, eran criminales organizados. O sea, los españoles que llegaron aquí eran criminales organizados, pero lo decidimos en otro sentido, ¿no? Quizá no eran tan organizados, no eran tan deliberadamente organizados, o lo vestían de otra manera. Querían acumular riquezas en forma de oro, que es bien curioso, ¿no? Oro y azogue, ¿no? Claro, para sacar el oro. Entonces, bueno, había mucho que discutir, pero creo que, claro, que es un problema porque todo lo que es ilegal, hasta el tabaco lo era antes, ¿no? O lo ha sido, o lo vuelve a ser de alguna manera. Pero se ha persuadido a la gente que no fume tanto, que me parece muy bien. En la forma que fuera ilegal, empezaría a salir contrabando, ¿no? Gente que gana dinero con esto. Pero claro, es más voluminoso. Yo creo que hay militares en Venezuela, me explica la gente que estudia esto, que están metidos en la minería del coltán, ¿no? Y de estos, que son como preciosidades, porque un poquito vale mucho, pero no son para joyería ni para presumir, ¿no? No son como plumas de aves, que era otra criminalidad. Matar pájaros para sacar las plumas, exportarlas a París y a Londres para que las señoras fueran con sombreros de plumas, y salió una liga de defensa de los pájaros, y poco a poco yo creo que la razón humana o la industria del, o las personas mismas dejaron, o quizás los exterminaron todos, y ya no quedaron de esto. Pero en fin, ha habido muchas. Por ejemplo, en Costa Rica hay una actividad en otros sitios que consiste en lo que se llama el aleteo. Esto está en el alas. Cortar aletas a tiburones para exportarlos a Hong Kong o a China, para hacer sopa. ¿Usted cómo le llamaría esto? Un crimen, ¿no? Es un crimen, yo creo, más fuerte que las corridas de toros, que también es un pequeño crimen. O gran crimen, depende de cómo. Pero, por ejemplo, y esto que está en el ADAS está prohibido, pero se hace por el dinero que da. Es otro tipo de contrabando. Entonces, si lo dice usted, es muy importante. Yo creo que, desde luego, yo mismo, como autor, o como inspirado, como, digamos, codirector del ADAS, no lo hemos metido bastante. Hay una cápita que pone, ha habido corrupción en este caso, y sale muy abundantemente que sí que ha habido corrupción. Pero corrupción es como suponer que hay una manera correcta de hacer algo y que luego hay otro pagando, ¿no? Bueno, cortar aletas de tiburón no puede ser, me parece a mí. Aunque tuvieras permiso, aunque la policía no te persiga, no debería. Entonces ahí, sí, todo esto es interesante. O sea, el cambio climático no es un crimen. Pero por ahora no. Aunque es interesante que cada vez hay más juicios, intentos de juicio. Gente joven, en Noruega, por ejemplo, han ido a juicio, creo que ya está en la segunda instancia, para decir, estos viejos nos están dejando un mundo de basura. Todo, excepto algunos más que otros. Por ejemplo, los jueces seguro que son viejos, no les van a llamar viejos a los jueces. Sería poco diplomático. Pero, ¿no? Pero alguno de estos juicios quizá tiene éxito. Quizá cambia la ley mundial. Pero yo también creo en mí. Yo no, creo que soy un poco, no sé si no es genético, adquirí un cierto tono anarquista en algún momento de mi vida, y por tanto yo creo que no es con leyes y no es con políticas públicas como cambia el mundo. Por ejemplo, la esclavitud duró muchísimos años, explica la prosperidad occidental capitalista, porque todo el oro y la plata era, no, con esto no se aumentaba la economía mucho. Pero ayudó, ¿no? La acumulación primitiva de Marx, luego siguió la de explotación a los obreros, pero Marx se olvidó un poco que continuaba la acumulación primitiva, el despojo, ¿no? Como dice Harvey, ¿no? Entonces, yo creo que habría que
que estudiar todo eso. Sí, acabo de... Sí, tal vez en eso sumar que, o sea, la reflexión de las escalas es importante y el Atlas permite eso, ¿no? O sea, permite hacer estas lecturas globales, transversales, de movimientos, por ejemplo, por la justicia climática con relación a la explotación de recursos fósiles y la deuda ecológica, etcétera. Lecturas sobre el ecofeminismo, etcétera. Pero también a veces bajar a las escalas nacionales sí es importante, reconociendo que las fronteras son construcciones sociales, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy por hoy en el caso de México, y lo comentábamos ayer, es el narcotráfico el elefante incómodo en la cuestión de los movimientos ambientalistas, ¿no? Que no es fácil abordarlo por razones. O sea, los periodistas son asesinados, la información llega a media gota, ¿no? A contextos urbanos, etcétera. Pero creo que vale la pena dar esa mirada nacional a veces porque empiezan a surgir fenómenos que son propios, ¿no? También lo que pasó en Colombia con las guerrillas, etcétera. O sea, vale la pena analizarlo. Los talamontes que decía Joan, parece ser que está muy vinculado también con el narcotráfico, etcétera. Y ahí también agregar que lo lindo del Atlas es que es una herramienta que es colectiva y que está viva, ¿no? Empezó con ciertas categorías y ciertas herramientas y con el paso del tiempo y del diálogo, no solamente con todas las personas que han contribuido en llenar casos, sino también con los propios movimientos de cómo puede ser útil esta herramienta. Se han ido agregando cosas, ¿no? No nada más representar con un punto, sino también permitir capas que, por ejemplo, muestren los usos de la tierra, la tenencia de la tierra. Y habría que pensar en ese sentido, me parece que hay grupos armados, ¿no? Como actores. No, no, una pregunta, la de si los ambientalistas recurren a las armas o a la amenaza de Claro, las pero no armas. es lo mismo. Y solo sale como el 3% de los casos, ¿no? Porque es verdad que a veces puede haber ocurrido eso, ¿no? Pero bueno, también hay apartados en la de que dice si la gente es criminalizada, encarcelada, asesinada, y claro, pero no dice quién lo hace, si son... Me parece que no lo hemos puesto. Si son, si es la policía o si son Claro. narcotraficantes o bandas O informales. paramilitares, ¿no? O Pero sea, habría que afinar en las eso. descripciones sí que está, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, durante la guerra en Colombia, las FARC mataron a algunos ecologistas, que ya es el colmo, digamos. Pero claro, más han matado a la policía, digamos, y el ejército. Pero sí es importante. Bueno, en fin, esto para decir que es una herramienta viva y que está muy bien también irla afinando conforme avanzamos. Y bueno. El narcotraficante, quizá una manera de verlo sería, ganan mucha plata, ¿no? Legal o medio ilegal o totalmente ilegalmente. También la gente que secuestra y que pide un rescate, pues hace una acumulación primitiva así de dinero, ¿no? Y pues ya sé que es de mal, no hay que hacer chiste porque aquí ocurre, ¿no? Sí. Ocurre. Total, retiro el Lo chiste, importa, lo importa. pero... ¿Qué hacen con el dinero? Esa es la cuestión después. ¿Este dinero qué hacen? Tienen problemas en lavarlo, como se dice normalmente, ¿no? Y lo ponen, por ejemplo, en Colombia, en plantaciones de palma de aceite, en muchas partes de Colombia, porque requiere controlar la tierra, donde hay gente. Llegas con metralletas, nadie sabe si eres paramilitar, guerrilla o qué eres, y eres narcotraficante, los echas y pones palma de aceite y ganas dinero. Lavado al cabo de un tiempo, igual que podría ser en la ciudad, que te boten de un barrio y que construyan un rascacielos de estos, pero esto es más visible, ¿no? Y quizá. Pero sí que puede ser que se metan en minería también. Entonces, el tema no es el narcotráfico, el tema no es el parte del narco, el tema es el dinero que se gana, ¿no? Que tiene efectos, ¿no? Comentario respecto al narcotráfico. Algunas investigaciones que he realizado dentro del Estado de México se han encontrado que se involucra, por ejemplo, en la cuestión de los talamontes, se involucran en los aserraderos, las personas que tienen los aserraderos
ya no quieren trabajar, ya vas a quedar aquí, van esas personas, yo te cuento el aserradero y traigo la madera ilegal, y de esa manera, digamos, sale ilegal un aserradero que se manda a la turismo. Para hacer eso, o el de público también está, que talan los montes y consiguen, bueno, pues, plantan los aguacates. Sí, está vinculado con el monocultivo también. Bueno, en fin, eso es todo un tema a seguir estudiando y haciendo visible, ¿no? Bueno, Joan, muchísimas gracias. Ha sido una plática riquísima. Ya hizo como varias visitas en Colombia, en Brasil, ahora en México para contarnos sobre este libro, que esperamos que salga en español, va a salir en inglés ya seguro en unos días. Y nada, gracias a todas y todos ustedes por seguirnos por acá y por YouTube también. Gracias. Ay, eso se lo doy a la... Quería saludar bien, yo te conocí en Ecuador, compañera de Sara La Torre, Flaxo. Y luego nos vimos en Chiapas, ¿verdad? Y los recorridos que hicieron. Ah, tú estabas en aquel. Sí, y luego hice mi tesis de Sumacinta. Quería pasar con las dos sesiones por correo. No ibas a hablar de eso, pero ya.